y la de Córdoba por permitirme estar acá con ustedes hoy y acompañándolo al doctor Jorge. Al doctor Jorge Nadal, como ya lo presentó el doctor Santiago, entonces médico oncólogo clínico del staff del Servicio de Oncología y jefe del Centro Mamario del Instituto Alexander Fleming. Y nos une muchos años de amistad. Así que adelante, gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por estar, los valientes tempraneros. Bueno, y la verdad que gracias a la Asociación de Oncología, a la Sociedad de Mastología, a los organizadores. La verdad que es un placer siempre estar en Córdoba. Bueno, con amigos como Mario, que lo conocemos hace muchísimos años. Bueno, les voy a hablar de un poco una sinopsis de lo que se está haciendo y lo prospectivo que se va a hacer en breve o se está empezando a hacer en cáncer de mama triple negativo temprano. Como ustedes ya lo saben, vamos a hablar del más feo de los tres grandes subgrupos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es por varias razones, pero básicamente esta es una de ellas. Es un tumor con una alta mortalidad, es el 12% de los tumores de mama, pero ocasiona el 25% de las muertes por cáncer de mama. Y además porque todavía no tenemos muchos targets importantes como para poder ofrecer a las pacientes y mejorar significativamente su pronóstico. Como todos también saben, es un grupo, no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades heterogéneas donde hay tumores muy buenos, hay tumores muy malos, hay gatos buenos, gatos malos, tenemos los tumores metaplásicos de bajo grado, que son como sarcomas de bajo grado, que tienen muy baja tendencia a dar metástasis, los adenoides quísticos que conocemos todos como buenos de la historia, y por supuesto los peores metaplásicos de alto grado, los lobulizares pleomórficos, los carcinomas ductales de alto grado, que siguen siendo los feos de la historia. Pero bueno, con la histología no nos conformamos, y entonces esto empezó a describirse a partir de comienzos, hace 25 años aproximadamente, con la clasificación molecular de Sorli, Perú, y ahí describen los tumores basales, y después vieron que la mayoría de los tumores basales no expresaban receptores hormonales, entonces se hizo la comparación con la inmunohistoquímica y quedó que el triple negativo es parecido al tumor basal, pero ya vemos que no es lo mismo, esto también todos ya lo conocen, y todos los investigadores se esfuerzan en tratar de clasificarlos para poder identificar qué subgrupo debe beneficiarse con una o con otra estrategia. Vemos que los basales, cuando uno les hace inmunohistoquímica, hay tumores que tienen HER positivo, que tienen receptores hormonales, está bien, la mayoría son triples negativos, y al revés también, cuando tomamos a los triples negativos, la mayoría son basales, pero hay tumores que son HER2 enriquecidos, receptores hormonales positivos. A pesar de esto, que hace ya muchos años que nos vienen hablando, todavía no está validado y no podemos tratar a las pacientes enfocándolas en base a la expresión genética que tienen. O sea que por el momento seguimos hablando de triple negativo y nada más. Vanderbilt también hizo una clasificación, primero en 6 subtipos, después la redujo a 4, en base a la expresión molecular se pudieron diferenciar 4 grandes familias, los tumores basal like 1 y 2, que tienen diferentes expresiones de factores de crecimiento o genes proliferativos. Los LAR, que son tumores con un comportamiento hormonodependiente, que crecen más lento, que expresan receptor androgénico, que no expresan receptores hormonales, y donde se está tratando de trabajar con antiandrógenos, que hasta ahora los resultados realmente son malísimos. Y hipomes enquimáticos, que tampoco hay nada por el momento para contarles, más que haciendo agua. Por supuesto que la respuesta a la neoadyuvancia está estudiada en estudios chicos, donde se ve que los tumores que tienen son basales 1 o 2, son los que más responden y mayor tasa de respuestas completas obtienen. Pero son todos estudios muy chicos.
También estas clasificaciones tratan de orientarnos a qué target podemos llegar a utilizar en el futuro, antiandrógenos, inhibidores PARP, inmunoterapia, inhibidores mTOR. Sin embargo, esto nos vienen hablando ya hace más de 25 años y todavía seguimos esperando, seguimos haciendo la plancha. Yo creo que esto significa que es una enfermedad muy heterogénea, que cada subgrupo necesita un enfoque particular y juntar casos para dar una respuesta en un estudio es muy difícil. Entonces, la única solución es juntarnos en grandes grupos cooperativos, hacer un esfuerzo conjunto y tratar de sumar muchos casos para poder llegar a tener alguna respuesta sobre esto. Pero lamentablemente todavía tenemos que tratar a todos los triples negativos como si fueran todos iguales, y no lo son. Entonces, las estrategias de tratamiento, ya las sabemos, para tumores tempranos, cirugía, quimioterapia adyuvante, radioterapia, o bien quimioterapia neoadyuvante o primaria, cirugía después, más radioterapia. Los estudios randomizados muestran que los resultados en sobrevida global y en sobrevida libre de enfermedad son iguales, pero no parece que son iguales. Hoy en día se puede decir que la neoadyuvancia tomó el rol protagónico del tratamiento de los triples negativos por varias razones. Una, porque todas las pacientes o la gran mayoría de las pacientes van a necesitar quimioterapia, salvo aquellas tumores muy, muy chicos. Vamos a hablar un poco sobre eso al final. Pero nos va a decir, nos va a evaluar la quimiosensibilidad, nos va a decir si la paciente tiene una buena respuesta. Sabemos que eso se va a correlacionar mejor con su pronóstico. Y además nos va a mejorar la situación quirúrgica, el downsizing, que permite que la cirugía sea más conservadora, tratar de evitar vaciamientos axilares. También nos da tiempo para que estas pacientes, que son las pacientes que quizás más riesgo tienen de tener alteraciones genéticas heredofamiliares, tengan tiempo para poder tener los resultados de este panel multigenético y cuando llegue el momento de la cirugía poder abordarlas mucho más estratégicamente, ejemplo, hacer la cirugía bilateral reductora de riesgo. Bueno, entonces la neoadyuvancia es el tema principal del cáncer de mama temprano, como les dije, y nos va a determinar dos escenarios. Respuesta, cuando las pacientes obtienen respuesta completa patológica, sabemos que esas pacientes van a tener un pronóstico bueno. El grupo que tiene enfermedad totalmente controlada con la quimioterapia neoadyuvante va a tener un pronóstico a largo plazo. Hay muchas series que muestran que la situación es mucho más favorable que las pacientes que no lo hacen, que son realmente las que oscurecen todo el pronóstico y el resultado de todo lo que estamos haciendo. Esas pacientes son las que están mucho más a riesgo. Entonces, estas pacientes que no hacen enfermedad, no hacen remisión completa patológica, el objetivo es tratar de hacerles algo más, hacerle adyuvancia, post-neoadyuvancia. Y esto es una pregunta, ¿se puede mejorar el tratamiento, la sobrevida de estas pacientes, los resultados haciendo adyuvancia, post-neoadyuvancia? Bueno, hoy podemos decir que sí, ya hay algunas experiencias que lo demuestran y creo que también es una de las razones por las cuales la neoadyuvancia es preferente en cuanto en relación a la adyuvancia en este tipo de tumores. Vamos a hablar un poquito en particular, ya también todos conocen este tema, el estudio CREATEX, el estudio de Matsuda por New England, es un estudio que randomizó a pacientes que habían hecho su neoadyuvancia clásica con antraciclinas, taxanos, y no tuvieron respuesta completa patológica, a hacer una rama de capecitabine por 6 a 8 meses. Empezaron con 6 meses y como vieron que las pacientes toleraban bien, después lo aumentaron a 8, pero no hay ninguna randomización ni evaluación por subgrupos de esto. Tratamiento estándar si tenían receptores hormonales. Toda la población tiene una pequeña diferencia en sobrevida libre de enfermedad, no en sobrevida global, y el grupo de pacientes triple negativo, que son 140 pacientes aproximadamente, vemos cómo hay diferencias, esa diferencia es mucho más notoria, y también hay diferencias en sobrevida global.
Este estudio fue bastante vilipendiado, no se le creía mucho, es un estudio chico, es un análisis de subgrupo, es una población oriental, las orientales quizás tienen más sensibilidad a las fluoropirimidinas, es un viejo adagio que viene de la patología digestiva, pero básicamente es lo único que se presentó por mucho tiempo y se impuso y se aceptó en todo el mundo y es lo único que teníamos para ofrecerle a las pacientes después de hacer una neoadyuvancia que no resultó como queríamos. Hay un metaanálisis donde se aportan algunos estudios que hicieron adyuvancia independientemente de la neoadyuvancia, adyuvancia con capecitabine, está el estudio SISUC, que es un estudio chino, está el FINEX, que es un estudio también grande que agrega en ramas, distintas ramas, en HER2, en receptores hormonales positivos también, el capecitabine, y se ve que el grupo, el subgrupo de pacientes triple negativos son las que más se benefician. Por supuesto, todos estudios de números reducidos, entonces se necesita un metaanálisis para definir que el grupo que más se beneficia con capecitabine es el grupo de tumores triple negativos. Y la otra que tenemos, afortunadamente, ya es una intervención sobre las pacientes que tienen mutaciones germinales, BRCA1 y BRCA2. Sabemos que estas mutaciones están presentes en aproximadamente el 15% de los tumores triples negativos y ya contamos desde hace unos años con agentes, hay 4 agentes, 2 son los más destacados y son los que hacen trapping del PARP, que son olaparib y telazoparib, que han demostrado beneficios en sobrevida libre de tiempo a la progresión en enfermedad metastásica, y que ya el olaparib ha sido estudiado, como todos conocen, en enfermedad de alto riesgo adyuvante. Y de eso un poco les quería simplemente mencionar. Quizás la rama más, más estudiada en el Olimpia es la rama que tiene triple receptores negativos, también incluía receptores positivos, pero las pacientes triple negativos BRCA mutadas que tenían falta de respuesta completa a la neoadyuvancia o tenían tumores grandes, T2 o axila positiva, después de la cirugía de inicio sin neoadyuvancia, eran randomizados, después de hacer su adyuvancia clásica en este caso, a olaparib por un año, 300 miligramos, o una rama placebo. Este estudio, que fue inicialmente mostraba solamente diferencias en sobrevida libre de enfermedad invasiva, en el segundo análisis el año pasado muestran, en una presentación plenaria de ESMO, muestran que empieza a abrirse la curva de sobrevida global y hay una ventaja que es estadísticamente significativa en sobrevida global y eso lo posiciona a la olaparib como una nueva estrategia, la única estrategia blanco dirigido hasta el momento en cáncer de mama triple negativo que tiene mutaciones BRCA1 o BRCA2. Pero volviendo a la historia general y al lamentable caso de la situación de todos los tumores triple negativos son iguales, estamos en la neoadyuvancia, que es lo que consiguen los esquemas clásicos, que es lo que utilizamos hasta hace muy poco en neoadyuvancia. Este es el análisis de la doctora Cortázar. Vemos que las tasas de respuesta completa patológica están en el orden del 34-35% para la combinación de antraciclinas 2-DENS y taxanos. La pregunta es, ¿si se puede incrementar esta tasa de respuestas completas? Sí, se puede aumentar. El platino es el ejemplo más importante. Sabemos que el platino en los estudios metaanálisis y analizando todos los estudios que están publicados
aumenta esta tasa de respuestas completas del 35%, como habíamos hablado, al 50 y pico, o sea que incrementa un 15% la tasa de respuestas completas. El subgrupo de pacientes con mutaciones BRCA parece que no se benefician especialmente con los platinos, simplemente que el grupo responde mucho más a quimioterapia en general y quizás el efecto se puede diluir por eso. Y hasta ahora no han visto ninguna ventaja en sobrevida global. Por lo tanto, hay ya un consenso de hace muchos años donde no es recomendado, salvo en esquemas de neoadyuvancia, no se utiliza en adyuvancia. ¿Por qué? Porque es tóxico y porque no aumenta, en todos los que se estudió hasta el momento, sobrevida global. Para terminar de hundirle y bajar el dedo, se hizo un estudio chico, que es el estudio de Leacock, ACRIN 1131, que es un estudio randomizado que toma solamente tumores basales, o sea, filtrados por PAM50, son subgrupo basal-like, que estos son randomizados a recibir, después de una quimioterapia que los deja neoadyuvante, que los deja con enfermedad residual, a carboplatino o cisplatino, y la otra rama, uno a uno, capecitabine. Por supuesto, este estudio es un estudio que contesta muy poco, simplemente dice que son iguales, que no hay ninguna ventaja en hacer platinos respecto a capecitabine, pero como no hay una rama de control, observación, tampoco sabemos si el capecitabine ofreció algo, y tampoco está la rama que sumó a los dos agentes y podría también obtener algún beneficio. Simplemente con esto, solamente es un estudio que lapida de alguna manera al cisplatino, que también lo fueron sacando de todo este rol adyuvante. Pero después también de varios años de experiencia con inmunoterapia en muchos modelos tumorales, y los oncólogos generales tienen mucha más experiencia que los que hacemos mama, porque pensamos que cáncer mama, al ser poco inmunogénico, no tenía ningún rol la inmunoterapia. Bueno, desembarca en la inmunoterapia en cáncer de mama triple negativo temprano. Pues son los mecanismos que ustedes conocen, los premios Nobel que ganaron por el descubrimiento de los mecanismos que llevan a la inhibición del checkpoint de los inmunitarios. Pero bueno, básicamente el estudio más importante es el KEYNOTE-522. Tenemos datos que en enfermedad avanzada el 355 había demostrado diferencias en sobrevida global, en sobrevida libre de enfermedad, y en base a eso, en el grupo de pacientes que tenían PD-L1 positivo, este estudio es un estudio que se inicia pensando quizás que la hipótesis era, bueno, las pacientes con PD-L1 positivo también van a ser las beneficiadas, y entonces, bueno, se hace el análisis de PD-L1 en toda la población. Y se estudian pacientes que tienen tumores T1C, o sea, tumores grandes, con axila positiva, o tumores más grandes, T2 para arriba, con axila negativa. O sea, que no están incluyendo T1A, T1B, aunque tengan axila positiva, es uno de los interrogantes que tenemos por ahí para discutir. Este estudio randomizó a las pacientes al esquema de 4 drogas, platino con paclitaxel por 12 semanas, seguido de 4 ciclos de doxorubicina ciclofosfamida cada 21 días, otra de los interrogantes que tenemos, más pembrolizumab o placebo. Cuando se operaban, después de la cirugía, seguía la rama que le tocó pembrolizumab randomizadamente, le toca hacer adyuvancia hasta completar un año de pembrolizumab. Bueno, y este estudio es un estudio grande, más de 1000 pacientes, demuestra que vuelve a conseguir el 50 y algo% de respuestas completas patológicas con la combinación con el agregado de platino, y la suma del pembrolizumab lo lleva a
un incremento en la tasa de respuestas completas patológicas del casi 65%. Es estadísticamente significativo este hallazgo. Y ustedes analizan después lo que pasó con las pacientes que tenían PD-L1 positivo, PD-L1 negativo. Fíjense que si bien las PD-L1 negativo tienen una tasa de respuesta completa menor, la diferencia y la ventaja que agrega el pembrolizumab es superior incluso a la que se observa en los que tienen PD-L1 positivo. Con lo cual, PD-L1 parece que no sirve para predecir como blanco terapéutico para dirigir la inmunoterapia, por lo menos en cáncer de mama temprano. El análisis de sobrevida libre de eventos muestra que hay una diferencia significativa a 3 años, una diferencia significativa para las pacientes que hicieron pembrolizumab. Todos los subgrupos se benefician homogéneamente, pero básicamente lo más importante para destacar que el grupo que más parece beneficiarse, más lejos está de la unidad, es el grupo PD-L1 negativo. O sea que vuelve a decir que PD-L1 estamos todavía muy, muy en la etapa prehistórica con la predicción de marcadores para evaluar la terapéutica. Los efectos adversos no le sumó nada o demasiado, no le suma el pembrolizumab al esquema de quimioterapia en cuanto a tratamiento, a un poco más de neutropenia, apenas un poco más de trastornos gastrointestinales, neurotoxicidad, pero no es algo significativo. Lo que sí hay que tener en cuenta son los fenómenos inmunomediados de pembrolizumab, que afortunadamente son muy, muy bajos. La mayoría de las pacientes que han tenido esto fueron trastornos de la función tiroidea, pero hubo algunos casos de dermatitis severas, casos fatales, una neumonitis, una encefalitis, cosa que afortunadamente es muy poco frecuente, pero nos obliga a todos a monitorear muy de cerca a estos pacientes y estar atentos para la suspensión y el tratamiento, la intervención médica en caso de sospecha de una reacción inmunomediada. Pregunta, ¿hay beneficio en enfermedad residual? Bueno, este fue una de las de los estudios que se subgrupo que se presentó, un análisis que se presentó en el Congreso Americano el año pasado, y se ve que parece que sí, porque las pacientes que tienen respuesta completa, bueno, diría que no, las pacientes que logran remisión completa, tanto que las que hicieron placebo como las que hicieron pembrolizumab, les va muy bien. Lo mismo que el pequeño grupo de pacientes que hicieron una respuesta casi completa, pareciera que tampoco aporta mucho pembrolizumab, pero sí el grupo que tuvo una respuesta parcial, una respuesta intermedia, ¿no? Que tuvo algo de respuesta pero no demasiado, ese grupo parece que se beneficia con el haber agregado pembrolizumab. Y el grupo que casi no tuvo respuesta, la respuesta fue muy pobre, no tuvo beneficio con pembrolizumab, probablemente porque este grupo es muy pequeño, la mayoría de estos tumores fueron de estas recaídas, fueron recaídas locales, y justamente es uno de los temas que pasó, que los pacientes tenían muy baja respuesta, el control local también fue inferior, y por eso quizás estos resultados. Otros interrogantes. No se utilizaron dosis densas de antraciclinas. Sabemos hoy que las dosis densas son mejores, aumentan incluso, hay datos de beneficio en sobrevida global, y esto no se hizo con este estudio, se diseñó cada 21 días. Los líderes de opinión en el mundo y muchos de nosotros que estamos haciendo este esquema en Neoadyuvancia, pensamos que es posible hacerlo y de hecho lo hacemos cada 14 días haciendo factores estimulantes de colonias. Y bueno, se nos desfasa un poco el pembrolizumab, que hay que seguirlo haciendo cada 21 días, pero no es tanto el aumento de consumo y de tiempo para las pacientes, pero pensamos que puede ser incluso mejor y no es más tóxico.
Obviamente no hay datos de olaparib adyuvante ni superposición de ambos agentes. Hoy sabemos que olaparib en las pacientes BRCA1 mutadas prolonga la sobrevida. Este todavía no sabemos, no tenemos datos de sobrevida global. Entonces, estas pacientes que tienen la mutación BRCA y que no tienen, que cumplen los criterios de la Olimpia, deberían suspender el pembrolizumab y utilizar olaparib. Es una de las dificultades que tenemos en la práctica diaria. Y tampoco hubo datos de capecitabina adyuvante. Como ya vimos, la capecitabina parece que aporta en la falta de respuesta completa, podría aportar algo en adyuvancia también, y no se empleó. Quizás esta sea la combinación más fácil de llevar a cabo, porque hay estudios de quimioterapia sumado a pembrolizumab, y sumar capecitabine creo que es absolutamente aceptable, y estas pacientes quizás merezcan combinar las dos estrategias. Otros interrogantes. ¿Quiénes no necesitarían la inmunoterapia? Bueno, esto no tiene respuesta. Sí, obviamente, las pacientes que hacen respuesta completa patológica no la necesitan, pero ya le hicimos el tratamiento. ¿Cómo podemos identificar antes de hacer la inmunoterapia si la van a necesitar o no? Bueno, son interrogantes, seguimos perdidos en el espacio, seguimos hablando de la clasificación molecular, de Lehmann y las tasas de respuesta completas, pero no tenemos todavía un identificador que nos permita decir, bueno, esta paciente no necesita inmunoterapia, y solamente con quimioterapia la podemos tratar. ¿Quiénes se benefician con inmunoterapia sola? Este es un interrogante con futuro, se está investigando. Pareciera ser que PD-L1, como ya vimos, no sirve como predictor, pero sí la expresión de TILS. Hay datos de respuestas importantes, estudios muy preliminares, con inmunoterapia sola, sin quimioterapia, en estas pacientes que tienen una alta expresión de TILS. ¿Es necesaria la adyuvancia? Una vez que uno hizo la neoadyuvancia, ¿sirve para algo seguir con la rama de adyuvancia con pembrolizumab? La verdad que no tiene una respuesta por el momento. El único dato que tenemos es de un estudio alemán del grupo cooperativo GEPAR, GEPAR Nuevo, que utiliza durvalumab neoadyuvante y no utiliza esta estrategia en adyuvancia. Hace la neoadyuvancia, cirugía y siguen después control. Y fíjense que pareciera ser que las curvas se aplanan en términos de disease-free survival, sobrevida global, como que parece que persiste, que mantiene el beneficio obtenido sin necesidad de hacerlo en forma adyuvante. Pero bueno, es solo una observación de un estudio diseñado para otra cosa. Otra pregunta, ¿podrían omitirse las antraciclinas? Bueno, la antraciclina, se ensañaron todos con las antraciclinas y la están sacando de todos los escenarios posibles, ya la perdimos en HER2 positivo, y quizás esto también sea cierto para los triples negativos. Hay un análisis combinado, sabemos que el Plan B es un estudio que utiliza taxanos, platinos, y no utiliza antraciclinas, perdón, el plan B, 12, perdón, taxano, 12 taxel ciclofosfamida, el plan SUCCESS, el estudio SUCCESS sí utiliza platinos, y vemos que no hay una ventaja de, en ese análisis comparado con las ramas con antraciclinas, no hay ninguna ventaja de utilizarlas. Hay una rama de la ADAPT también que muestra que los resultados cuando se logra remisión completa patológica no requieren o no necesitan las antraciclinas, que lo harían en forma adyuvante. ¿Sí? Si la paciente no tiene respuesta completa, se agrega la antraciclina después. Y el NEOPAC, que es un estudio también chico, neoadyuvante, que tiene las cuatro ramas con pembrolizumab sin las... Perdón, la combinación de taxanos, carboplatino y pembrolizumab sin antraciclinas, y vemos que los resultados podrían ser muy parecidos a los que se consiguen con los esquemas que incluyen antraciclinas. No es un estudio comparativo, es solamente un fase 2 generadores de hipótesis. Pero probablemente las antraciclinas en un futuro dejen de aparecer en las guías de recomendaciones.
¿Podría omitirse la quimioterapia en algún subgrupo? Esta es otra de las preguntas de actualidad, de vigencia. Bueno, todos conocemos la pequeña experiencia del Anderson, de la doctora González Angulo, donde las pacientes retrospectivamente, tumores T1A, T1B, que no hicieron nada, no les va bastante bien en cuanto a su evolución comparativamente como con los tumores HER2, que sí les va un poco peor. Pero hay gente que se animó a no hacer quimioterapia. Los holandeses hicieron un estudio con 441 pacientes jóvenes con axila negativa, tumores T1, T2, de los cuales había 23% de mutados BRCA, y que vieron que las pacientes que tenían una fuerte expresión de TILS tenían una muy buena sobrevida a largo plazo. O sea que uno podría, en estas pacientes, tumores chicos con más del 75% de expresión de TILS en el tumor, podrían evitar la quimioterapia. También hay una experiencia también cooperativa, liderada por Mayo Clinic. Ya también. La Mayo Clinic, que muestra también que el grupo que tiene alta expresión de TILS les va aceptablemente bien. Sin embargo, en la reunión de St. Gallen, como escuchamos hace unos pocos días, no salió aceptado como una estrategia de rutina utilizar no utilizar quimioterapia en estas pacientes. Yo tampoco me animaría. Vemos que la sobrevida libre de progresión en las pacientes tumores chicos, estadio 1, no es tan buena como uno quisiera. No, yo no me atrevería todavía tampoco a no utilizarlo. Y por último, las últimas estrategias, la incorporación de anticuerpos conjugados, como el sacituzumab, que tiene tenemos una alta expectativa por los resultados en enfermedad avanzada. Hay dos estudios en curso, el Neostar neoadyuvante y el SACIA, que es un post-neoadyuvancia. Hay un resultado preliminar del Neostar, es un estudio chiquito. La verdad que los resultados no son tan buenos como uno esperaba, pero bueno, quizás sea un comienzo para sumar posteriormente en un futuro otras estrategias como la inmunoterapia o algún otro agente que pueda sumar al sacituzumab govitecam. Y para terminar, bueno, esto solamente es la quimioterapia en adyuvante es estándar, en triple negativo, las sales de platino en neoadyuvancia son estándar, el pembrolizumab es estándar también en los tumores, por lo menos axila positiva o tumores grandes. Capecitabine es estándar también y es una opción válida por neoadyuvancia. El olaparib, otro estándar que contamos a partir de hace unos pocos meses, en adyuvancia post neoadyuvancia o en tumores de alto riesgo triple negativo. Y bueno, nuevas estrategias, como les mencioné, que están todavía muy preliminares. Bueno, gracias. Perdón la demora. Muchas gracias, doctor Jorge. No sé si hay tiempo para alguna pregunta. Sí, sí, doctor Adrián. Ah, para dos preguntas. Sí. Una pregunta. En los tumores triple negativos metaplásicos, ¿te animás a no hacer quimioterapia? No, bueno. No, porque yo tuve una paciente con un metaplásico condroide que lo discutimos con Adrián y con Vicky y no hicieron quimioterapia. Hablalo. Vicky. De muy bajo grado. Ah, bien. No era condroide, no me acuerdo en este momento era. No era condroide. Ahora te voy a hablar. Sí. No, se piensa que tienen menos respuesta. Háganle quimioterapia a los metaplásicos. Tienen baja respuesta completa patológica a la quimioterapia. Son menos quimiosensibles, pero no, uno no va a denegarles hacerles quimioterapia. Sí. Sí, obvio que sí. Todo. No, sí, es un muy bajo grado. Estos que tienen quizás un componente
muy bien, muy muy bajo grado, pequeño, que uno podría plantear. No, o sea, pero la verdad que yo no me animaría, yo seguiría siendo. Posiblemente la edad pueda tener algún valor para decidir, la edad de la paciente. Sí, también uno toma en cuenta todos los factores posibles. Si la paciente tiene muy añosa, por ejemplo, y estamos hablando de un beneficio muy, muy, muy mínimo, quizás es una de las cosas que a uno lo tientan a no hacer. ¿Alguna otra pregunta? Ah, bien, bien, bien. Bueno, perdón, así después dirimimos. ¿Alguna otra pregunta para terminar? Sí. Hola, buen día. Bueno, aclaro algo como patóloga, ¿no? De los carcinomas metaplásicos. Los carcinomas metaplásicos son muy poco frecuentes, muy heterogéneos, muy agresivos, excepto el fibromatosis-like. Seguramente que ese es el subtipo histológico que, no, que uno puede plantearse hacer adyuvancia o no. Está correcto. Sí, sí. Bueno, muy bien. Muy bueno, bien. Si no hay más preguntas, entonces así continuamos con el programa. Agradecemos al doctor Nadal y damos cierre. Bueno, a muchas gracias. Bueno, seguimos con el programa. El próximo simposio es patrocinado por Novartis. Invito a los doctores Fernando Petracchi y Sergio Rivero, ambos integrantes del Centro de Oncología Mamaria del Instituto Alexander Fleming. El tema es cáncer de mama avanzado, luminal, consideraciones para elegir el mejor tratamiento. Adelante. ¿Van a hablar parados? Sí, sí, los dos parados. Bueno, buen día a todos. Primero que nada, gracias a Novartis por confiar en nosotros en llevar a cabo este simposio. Así que la idea es que lo hagamos lo más interactivo posible. Levanten la mano, interrumpan. Vamos a tener algunas preguntas por Menti. Y que si, ahí está, lo pueden loguear o si no, escanean el QR y si no, el www. Y, así que bueno, tenemos creo que 40 minutos. Vamos a hacer 35 presentación, 5 minutos después al final para comentarios y para hacer el cierre y preguntas y respuestas de ustedes. Así que, adelante. Bueno, ¿tengo una presentación? Bueno, ya nos presentó Fernando. Yo soy Sergio Rivero y vamos a empezar. Estos son nuestros conflictos de interés. Vamos a empezar con una pregunta que esperemos que puedan participar. ¿Cuántos de ustedes utilizan o utilizaron inhibidores de ciclina en crisis visceral o símil? Y las respuestas serían, no se me ocurriría utilizar los niveles de ciclina en este escenario, una vez o alguna vez lo he utilizado, o es mi indicación de rutina en toda paciente con cáncer de mama luminal avanzado y crisis visceral. ¿Pueden votar? Bien, unos cuantos valientes. Cerramos ahí, bueno, 70% alguna vez lo utilizó o lo utiliza de rutina. Muy bueno, arrancamos muy bien la. No vamos a tener que convencer al 30% restante. Adelante. Para un poco graficar la situación, vamos a presentar el caso clínico de una paciente que a sus 46 años tuvo un cáncer de mama para el cual hizo una cuarentectomía más un vaciamiento, tenía un tumor de 3 centímetros, un ganglio afectado. Era un subtipo luminal B-like, 98 de estrógeno, progesterona negativo, el R2 también era escorcero, y un Ki-67 del 18%. Luego de hacer DC por 4 chubante y radioterapia, comienza tamoxifeno, tenía amenorrea en contexto de la quimioterapia. Había realizado un panel multigenético, el cual era negativo. Y con un intervalo libre de recurrencia de 70 meses, en su quinto año de tamoxifeno, presenta un cuadro caracterizado por dolor abdominal, alteración de las transaminasas, aumento de la bilirrubina, considerado, digamos, un cuadro rápidamente progresivo con crisis visceral. Ahí pueden ver la resonancia, el volumen de la enfermedad que tenía en el hígado. Realiza una biopsia hepática, confirma el patrón luminal 95, 95 y el score 0 del R2.
Segunda pregunta para que puedan participar y votar es, en este caso en particular, de esta paciente con crisis visceral, si utilizarían monoquimioterapia, quimioterapia combinada, un duplete, quimioterapia más antiangiogénicos, si utilizarían inhibidores de ciclina más inhibidores de aromatasa o inhibidores de ciclina más fulvestrán. Recordemos que es una paciente que tenía un tumor con un patrón hepático rápidamente evolutivo y que estaba intratamoxifeno. Ya pueden ir votando. Bueno, ahí tenemos las primeras votaciones. Perfecto. Nuevamente el 60% utiliza inhibidores de CDK. Bueno, después podemos discutir según los criterios de endocrino sensibilidad o endocrino resistencia si uno hace la combinación con fulvestrán o con un inhibidor de aromatasa. Pero bueno, cualquiera de las dos elecciones es correcta. ¿Seguimos con la presentación? Pasa vos. Ahí está. Creo que estos son los cuatro escenarios que tenemos en el día a día en el consultorio con pacientes con cáncer de mama metastásico. Por un lado, enfermedad oligometastásica, pacientes que tienen múltiples compromisos de órganos, esto es más de un sitio, más de una metástasis, o los pacientes que tienen riesgo de vida, que es los que están en rojo, con crisis medular, una situación bastante compleja, y los pacientes que están con crisis visceral. Nosotros nos vamos a dedicar la discusión del día de hoy a la crisis visceral. Y probablemente los objetivos para cada uno de estos pacientes son distintos, entre impactar en sobrevida, mejorar la calidad de vida, cuidar la salud ósea, etcétera. Pero claramente los pacientes que tienen mucho volumen de enfermedad, sintomáticos, alteración de la función hepática, respiratoria, carcinomatosis meningia, son los pacientes de peor pronóstico, como le vamos a mostrar la data. Son los pacientes en los cuales tienen riesgo de vida, tenemos que sacarlos de esa situación. Y la gran pregunta, con poca evidencia, es qué hacemos después de tratamiento de mantenimiento en aquellos pacientes que logramos sacarlos de la crisis visceral. Y claramente la crisis visceral tiene distintos escenarios. El paciente que debuta con un cáncer de novo con crisis visceral, situación infrecuente, el paciente que recae con crisis visceral o el paciente que progresa a una primera, segunda, tercera línea con crisis visceral. Claramente, cuando esto sucede a lo largo del tiempo, es más complejo la respuesta o las tasas de respuesta son menores. ¿Qué dicen las guías? NCN sugiere como tratamiento preferente que si el paciente está con crisis visceral, hacer quimioterapia combinada. Y desde el punto de vista, nosotros hacemos esta presentación para decirles no utilicemos quimioterapia combinada. Después les vamos a mostrar por qué. Tercera pregunta. Última pregunta y pedimos participación. Entonces, en esta paciente en particular, recordemos crisis visceral, ¿en qué basa su indicación? El rápido acceso al tratamiento, en su experiencia personal y datos de la vida real, en datos sólidos de beneficio en sobrevida global, en estudios aleatorizados, o define caso a caso dependiendo de criterios clínico-patológicos, terapias previas, e intervalos libres de enfermedad e intervalos libres de tratamiento. Le pedimos por favor que voten. Claramente esto es la discusión que uno puede tener en cómo seleccionar cuál es la mejor primera línea para cada uno de los pacientes. Claramente, probablemente vamos a estar todo el día discutiendo, no hay una mejor primera línea para todo, pero sí tenemos escenarios en los cuales un tratamiento va a ser, o hay más evidencia que supera otra línea de tratamiento. Y el 65% vota que es caso a caso dependiendo de los criterios. Buenísimo. Creo que es lo que estamos alineados nosotros. ¿Qué evidencia tenemos en cáncer de mama desde el punto de vista de datos de la vida real o publicaciones? Ribociclib respondió 3 preguntas, Mona Lisa 3, de beneficio de ribociclib más hormonoterapia en pacientes con hormonoresistencia, beneficios en sobrevida libre de progresión, alta tasa de respuesta. Mona Lisa 2 respondió la pregunta de qué hacemos en primera línea con inhibidores de aromatasa. También beneficios en sobrevida libre de progresión y beneficios en sobrevida global. Casi 64 meses de mediana de sobrevida global para aquellos pacientes que utilizaron inhibidor de aromatasa más ribociclib. Y en Mona Lisa 7 respondió otra de las preguntas, que es qué sucede en las mujeres premenopáusicas, un grupo de peor pronóstico que la paciente posmenopáusica en primera línea, incluso en aquellas pacientes que habían hecho una línea de quimioterapia, que era casi el 14% de las pacientes, que muchas veces en la paciente premenopáusica que recae uno puede estar tentado con enfermedad visceral a hacerle quimioterapia. Vida real. Es un lindo estudio de comunidades americanas en las cuales demuestran que hacer hormonoterapia más un inhibidor de CDK en primera línea es superior a hacer hormonoterapia sola y superior a hacer quimioterapia, tanto en sobrevida como tiempo al siguiente tratamiento. Fíjense que hacer hormonoterapia más un inhibidor de CDK en primera línea logra casi 45 meses de mediana de sobrevida global. El estudio Rivana, otro de los estudios de
de la vida real demuestra que hacer ribociclib más hormonoterapia en primera línea es superior en sobrevida libre de progresión a hormonoterapia o a quimioterapia. Fíjense que son 15 meses lo que uno puede lograr haciendo quimioterapia en primera línea. Y este es un estudio que realmente me gusta mostrarlo porque es uno de los pocos estudios de la vida real en el cual Shahina Dajud es una de las expertas en cáncer de mama, que ahora está en Dubái, que demuestra dos cosas. Desde el punto de vista de la incidencia de debutar con una crisis visceral de novo, que es el 6% de los pacientes, de los cuales el 17% hizo inhibidores de CDK. Estas cuatro curvas que les muestro acá brindan distintos datos. Uno, tener crisis visceral es un factor de muy mal pronóstico. Fíjense que en la curva del medio, la mediana de sobrevida con crisis visceral sin incorporar inhibidores de CDK es de 6 meses. E incorporando CDK, un inhibidor de CDK, en algún momento del tratamiento, ya sea durante la crisis o dejarla de mantenimiento, incrementa casi 5 meses más la mediana de sobrevida global. Pero claramente es, pacientes que impacto positivo cuando vos utilizás un inhibidor de CDK en primera línea, impacto positivo pero menor si vos ponés una terapia de segunda o tercera línea con un inhibidor de CDK o mantenimiento posterior a la quimioterapia. Sergio. Y un poco la información y la evidencia que dio Fernando da lugar a responder a esta pregunta, que es la que hace el Right Choice. El Right Choice es un estudio que, como saben, incluyó pacientes que eran pre- o perimenopáusicas. La edad, digamos, de inclusión era hasta los 59 años. Randomizó 1-1 a hacer ribociclib más inhibidores de aromatasa, no esteroides, o sea, letrozol o anastrozol, más goserelin. Y la rama de quimioterapia era decisión del médico tratante y los dupletes eran docetaxel capecitabine, paclitaxel gemcitabine o capecitabine enabelbine, que es algo que después vamos a discutir sobre esa quimioterapia seleccionada. Los criterios, digamos, para definir crisis visceral eran, según las guías de ESMO, la guía ABC3, pero no solamente se incluían pacientes con crisis visceral, sino que también pacientes que tenían compromiso no visceral, pero marcadamente sintomático o enfermedades rápidamente evolutivas. El endpoint primario del estudio fue la sobrevida libre de progresión y algunas características de las pacientes era que la mediana edad era 44 años, eran realmente pacientes jóvenes, y 66% de las pacientes tenían compromiso visceral y 54%, utilizando la clasificación de ABC3, tenían crisis visceral. O sea, que eran realmente pacientes con volumen de enfermedad y enfermedades rápidamente progresivas. Esta es la tabla 1, donde resume más o menos lo que estuvimos hablando. A destacar que 65% de las pacientes tenían enfermedad metastásica de novo y solamente un 13% tenían enfermedad no visceral marcadamente sintomática. La mayoría tenía compromiso visceral rápidamente progresivo y crisis de vida, ¿no? con falla que podía llegar a comprometer su vida. Estos son los resultados, la combinación del inhibidor de ciclina más la hormonoterapia aumenta o duplica la sobrevida libre de progresión, 24 versus 12 meses. Estos números en cierta forma replican lo que vemos con los estudios pivotales en el Mona Lisa 2, 3 y 7. Los 2 años son lo que otorgan los inhibidores de ciclina en primera línea, así que en estas pacientes que tienen realmente volumen de enfermedad, el inhibidor de ciclina tuvo realmente una muy buena performance. Y la quimioterapia a los 12 meses, que es lo que habitualmente observamos. Otro dato a destacar, con 2 años de follow-up, 45% de las pacientes que hacen ribociclib mantenían el tratamiento versus un 23% con la quimioterapia. Cuando uno indica quimioterapia, quiere 2 cosas. Por un lado, tasa de respuesta y por otro lado, que la paciente responda rápido, ¿no? Cuando tenemos volumen de enfermedad, son los dos objetivos que tenemos cuando indicamos quimioterapia y sobre todo quimioterapia combinada. Ribociclib, digamos, el inhibidor de ciclina obtuvo una tasa de respuesta objetiva similar a la quimioterapia, incluso tuvo un pequeño porcentaje mayor de beneficio clínico. Y por otro lado, el tiempo a la respuesta, como se puede ver en el gráfico de la derecha, fue similar entre las opciones, la opción de quimioterapia y la opción de inhibidor de ciclina. O sea que son 2 puntos a tener en cuenta que se pudieron lograr en esta situación con la combinación de inhibidor del ribociclib más la hormonoterapia. Otro dato a destacar, el tiempo a la falla, que fue de 18 meses versus 8 meses con la quimioterapia. Y esto es importante destacar porque esto no solamente habla de las pacientes que fallan al tratamiento por la progresión. Esto incluye pacientes que progresan en su performance status y no pueden continuar con el tratamiento o que no toleran el tratamiento por la toxicidad del mismo. Entonces, esto también es algo a destacar. El inhibidor de ciclina pudo mantener mejor tiempo a la falla.
Y por último, la toxicidad. Sabemos que los inhibidores de ciclina tienen su toxicidad y en este escenario hay que estar muy atentos a la misma. Un 7% de tasa de discontinuación para los inhibidores de ciclina, para el ribociclib, y 23% con la quimio. Y también hubo, también hubo mayor porcentaje de reducción de dosis de la quimio. O sea que se pudo mantener con el inhibidor de ciclina la, la posibilidad de mantener el tratamiento a lo largo del tiempo. Bueno, ¿qué otra data tenemos respecto a estudios que ya se cerraron o estudios que están ongoing de que comparen inhibidores de CDK, en este caso los dos estudios, el YAM-PERL y el PER, que utilizaban palbociclib, el PER en población posmenopáusica, el YAM-PER en población premenopáusica, dos estudios que no demostraron franco beneficio de la combinación de hormonoterapia más, palbociclib versus una quimioterapia estándar que utilizamos en esta situación, que es, al menos para pacientes con bajo volumen de enfermedad, que tienen criterios de hormonoresistencia, que es el capecitabina, que es lo que utilizamos habitualmente. El YAM-PER tuvo leve mejoría en sobriedad libre de progresión con respecto al capecitabina. El PER fue un estudio que las curvas son iguales y lo que variaba es el perfil de toxicidad en favor del inhibidor CDK. Hay dos otros estudios que son el Abigail y Hambre que están en marcha y bueno, veremos cuál es en el cual utilizan la abemaciclib como estrategia de tratamiento, como inhibidor CDK. Siguiente. Volvemos al caso. Sí, un poco para cerrar lo que hicimos, se le indicó ribociclib más letrozol. En este caso una muy buena respuesta, ya en la resonancia a los 3 meses se observaba disminución del volumen de la enfermedad hepática y había mejorado francamente los parámetros del laboratorio. Y un poco, Fernando, la consulta en este escenario es, ¿qué te parece la rama comparadora, la quimioterapia que se seleccionó? Cuando indicás quimioterapia, si le indicás, utilizás este duplete, utilizás antraciclinas, ¿qué opinión te merece la quimioterapia elegida? Yo creo que habitualmente, son esquemas, capecitabina y vinorelbina, no creo que sea no es un esquema que habitualmente utilizamos para sacar un paciente de crisis visceral. Sí es un esquema que uno puede hacer en forma metronómica, pero para líneas más sucesivas. Docetaxel cap es un esquema que utilizo. Muchas veces también en estas pacientes uno utiliza carboplatino más gemcitabine, que es otra de las opciones, o la combinación de paclitaxel o docetaxel más carboplatina, dependiendo del perfil de toxicidad y la resistencia o la refractariedad entre ciclinas y taxanos que tenga el paciente o el plazo que tuvo respecto a haber finalizado la neoadyuvancia o la adyuvancia. Hay muchos que utilizan tratamientos secuenciales, que no hay tanta evidencia. Esto es hacer antraciclinas y aunque el paciente no progrese, rotar a paclitaxel o paclitaxel semanal. Y pues creo que también queda un lugar para hacer, todavía en Argentina podemos utilizar bevacizumab en combinación con paclitaxel, que independientemente de que sean tumores receptores o hormonales positivos, es una opción. Y a su vez es una estrategia de mantenimiento el bevacizumab, que uno puede combinar con letrozol, como terapia de mantenimiento después de haber obtenido respuesta. Pero claramente no incluye otras estrategias que uno podría llegar a utilizar en la práctica diaria. ¿Qué data tenemos respecto a mantenimiento? Creo que si logramos sacar al paciente de la crisis visceral, que eso va a depender de varios factores. La mejor situación es que el paciente debute con una crisis visceral, que tenga un cáncer de mama de nuevo estadio 4 con crisis visceral y que no sea una crisis visceral como primera recaída. Pero bueno, tenemos poca data de qué hacer como terapia de mantenimiento después de haber hecho quimioterapia. Este es un estudio que utiliza fulvestrán en pacientes receptores hormonales positivos que hacen una primera línea de quimioterapia, no necesariamente con enfermedad visceral, pero no necesariamente en crisis visceral. Y lo que se logra con fulvestrán de mantenimiento solo, sin niveles de CDK, son 16 meses. E incluso había un 15% de pacientes que tenían respuesta cuando uno los pasaba de quimioterapia a hacer fulvestrán. Pero fíjense que casi 70% de los pacientes tenían enfermedad estable. Próxima. Este es un estudio. Los chinos están, creo que en muchos trabajos y en todas las áreas, buscan responder preguntas simples. Este es un estudio que es el estudio FAMILY, que está todavía, la última publicación fue en el 2019 en San Antonio, que es un estudio que está reclutando pacientes, y lo que hacen es aquellos pacientes que tienen enfermedad visceral, les hacen quimioterapia, y posterior quimioterapia combinada, y después los dejan en mantenimiento, randomizados a fulvestrán o capecitabine, dos de las estrategias. Hoy en día fulvestrán solo no lo usamos, pero capecitabine es una estrategia que se ve en la práctica diaria. El siguiente estudio
El siguiente estudio también es otro de los estudios que está, que este me parece, la verdad que desde el punto de vista del diseño es bastante interesante, a pesar de que el endpoint es la calidad de vida, no es y otros endpoints secundarios es sobre el libre de progresión, pero el endpoint primario es calidad de vida, en el cual utiliza hormonoterapia más ribociclib versus hacer 12 semanas de quimioterapia, monoquimioterapia y después rotar a terapia de mantenimiento con ribociclib más hormonoterapia. Lo bueno que este estudio te permite utilizar fulvestrano e inhibidores de aromatasa, cosa que el estudio Right Choice no incluía pacientes con fulvestrano. Así que bueno, es un estudio que está ongoing, es uno de los de un grupo colaborativo de Europa. Siguiente. Después, sabemos que hoy en día no podemos comparar cara a cara los inhibidores de aromatasa. Sabemos que está el estudio Armonia en marcha, pero para un subgrupo molecular HER2 enriquecido. Pero bueno, hay distintas estrategias o metodologías estadísticas, como son las comparaciones indirectas, en los cuales te permite determinar, analizar endpoints duros, como pueden ser la sobrevida global, utilizando o datos individuales de los pacientes versus los datos publicados en cualquiera de los estudios de investigación que sean aleatorizados. Lo que veníamos mostrando previamente son muchos datos de la vida real, que para eso es, en parte, como dato complementario, los estudios de la vida real. Responder muchas preguntas que en la práctica, que desde el punto de vista de estudios randomizados, no las tenemos. Siguiente. Recientemente, esto es una publicación de Rugo, en el cual, haciendo esta comparación indirecta, comparan los dos de los estudios en primera línea, por eso estamos discutiendo cuál es la elección de la primera línea, en el cual comparan el MONALISA 2 con el PALOMA 2. Ya la mayoría estuvieron presentes, presenciado virtualmente en ASCO y viendo los resultados finales a largo plazo del PALOMA 2. Y nuevamente este estudio en el cual comparas los datos indirectos o los datos publicados del PALOMA 2 versus los datos que contás individuales de los pacientes y demuestra la beneficio de sobrevida, que es la última barra que ustedes pueden abajo, en favor de ribociclib versus palbociclib. La siguiente. Y un poco esta, Fernando estuvo mostrando un poco el análisis indirecto. Esto tampoco es para hacer un análisis, digamos, comparativo entre los estudios, pero bueno, este es un gráfico que resume los estudios pivotales. Como se puede ver, la sobrevida global como objetivo fue alcanzado estadísticamente en los estudios MONALISA y también en el estudio MONARCH 2. Como saben, el PALOMA 2 y el PALOMA 3 no han logrado el beneficio en sobrevida global. Y el MONARCH 3 tiene un análisis interino que todavía no maduraron los datos para tener beneficio en sobrevida global, pero probablemente sea un estudio que pudiera llegar a ser positivo. Y en este contexto, las guías y los regímenes que sugieren las guías del NCCN como categoría 1 ubican primero al ribociclib más inhibidores de aromatasa. Y en el caso de que uno utilice fulvestran, puede utilizar ribociclib o abemaciclib también con evidencia de categoría 1. Por último, las guías de ESMO también tienen su escala de graduación y dan como categoría 5 a la combinación de ribociclib más inhibidores de aromatasa. También está el tamoxifeno, en el MONALISA 7 se utilizó, sabemos que prolonga el QT, o sea que no debería ser una combinación a utilizar frecuentemente. Sí. Y es el único, digamos, de las combinaciones que tiene evidencia 5. El resto tiene evidencia 4 y, bueno, obviamente que uno ahí evaluará expertise propio y la evidencia disponible como para hacer la mejor elección en primera o segunda línea. Y última pregunta de este simposio que le queríamos hacer es, hablando un poco de y repasando toda la evidencia que estuvimos evaluando, es ¿cuántos de ustedes utilizarían inhibidores de ciclinas en pacientes con crisis visceral? No se me ocurriría, a pesar de lo evidenciado, lo voy a considerar o a partir de ahora será una rutina en todas las pacientes que evalúe. Ya puede a ver mirar. A cuántos convencimos. Lo voy a intentar, vamos. Yo, bueno, creo que, bien, convencimos a un 30% que no se les ocurriría. Es buenísimo. Creo que esto, bueno, hable, por ahí uno puede preguntar, bueno, siéntanse con libertad de hacer comentarios o hacer alguna pregunta. La primera pregunta que me surgiría para ustedes es si no lo utilizan por una cuestión de no les convence la data o es una cuestión principalmente de acceso a las drogas, ¿no? Es decir, creo que hay
dos o tres consideraciones que uno tiene que hacer cuando quiere utilizar un inhibidor SDK en crisis visceral. Un paciente con crisis visceral es un paciente que urge, es un paciente que uno tiene que estar encima, y uno de los criterios más importantes es el rápido acceso al inhibidor de SDK. Entonces, sabemos que los escenarios no es lo mismo en la práctica privada o en la práctica pública. Entonces, claramente es un paciente que en menos de 5 a 7 días tiene que estar tomando las primeras pastillas, punto uno. Punto dos, es un paciente que lo tenemos que ver todas las semanas. Si no tiene enfermedad medible, medible externa por examen físico, es un paciente en el cual rápidamente uno tiene que seguirlo con tomografía independientemente de cómo evolucione su performance. Y otro de los puntos que me parece algo a recalcar es en la paciente premenopáusica, no podemos, es una cuestión personal, uno puede decirme, no, mira, sí, yo utilizo análogos y espero que los análogos actúen, pero creo que en las pacientes premenopáusicas factor pivotal para que el tratamiento funcione es transformarlas rápidamente en posmenopáusicas y la estrategia más rápida es hacer la oforectomía. Entonces, creo que oforectomía bilateral. Creo que son tres condiciones que se tienen que dar, al menos en mujeres premenopáusicas: rápido acceso al inhibidor, hacer la oforectomía y el control seguido. Es una paciente a la cual uno lo tiene que ver todas las semanas. Si te parece, Fernando, nos sentamos y dale, vamos para pasemos acá. A una. Bueno, muchas gracias por la ilustración de este tópico tan importante y bueno, el tema de valorar el tratamiento hormonal con terapia target en pacientes luminales y ir alejando un poco más la quimioterapia del escenario del tratamiento de estas pacientes. ¿Preguntas? Hay muchos oncólogos, así que vamos. Allá, Sergio, Daniele. Bueno, buenos días. Muy buena presentación, excelente. Yo quería preguntarle, coincido con el uso de inhibidores de SDK, pero si en un paciente con compromiso hepático con transaminasas altas, ustedes eligen otra de las drogas para evitar la toxicidad que el ribociclib puede generar hepática. Sí, es algo que habíamos discutido antes de dar la charla, un poco ver la toxicidad y obviamente el ribociclib de las tres inhibidores de ciclina es el que mayor toxicidad hepática tiene, el que menos tiene es el palbo. Cuando uno va a buscar los datos de los estudios pivotales, esa toxicidad ronda entre el 5 y el 7%, la transaminasitis. En mi práctica solicito laboratorio, he tenido alguna paciente que ha elevado las transaminasas, pero no he tenido que reducir dosis. Y claramente es algo a tener en cuenta y a definir caso a caso. Esta paciente tenía las transaminasas elevadas, pero en contexto de su enfermedad, y eso no implica que necesariamente vaya a tener una toxicidad al tratamiento. Pero sí, claramente es algo a tener en consideración a la hora de la elección del tratamiento. ¿Alguna más? ¿Preguntas? ¿O comentarios? Una pregunta. Dale. Infiltración medular entre los tres inhibidores, teniendo en cuenta el rango de leucopenia que produces, ¿cuál usan? Probablemente, bueno, de los tres, probablemente el que menos toxicidad hematológica produce será el abemaciclib, y creo que uno, es una situación, y más de uno, bueno, puede aclararlo, creo que de las crisis viscerales, la infiltración medular es la más difícil de todas, con la cual creo que es muy difícil sacar a los pacientes con crisis medular. Y la linfangitis pulmonar, creo que la hepática, creo que es dentro de las tres la que en la práctica uno puede ofrecer por pronóstico, y creo que bueno, ahí por el perfil de menor toxicidad hematológica uno utilizaría abemaciclib, depende de los valores, no sé si uno utilizaría full dose de inicio, pero ajustada a los valores hematológicos, pero creo que sí, es una de las de lo mismo de después. Bueno, hay situaciones, por eso la pregunta inicialmente fue en base a qué uno indica cada uno de los inhibidores de SDK, y claramente si tenemos una paciente que tiene carcinomatosis meningia sintomática con mucha sintomatología neurológica, probablemente uno utilice abemaciclib en vez de palbo o ribo por su mejor los pocos datos que tenemos de penetrancia y respuesta a nivel sistema nervioso central. Entonces cada una de esas situaciones va a hacer que uno utilice ribo, palbo o abema. ¿Pregunta? Sí, 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 Alicia. Un comentario con lo que estamos hablando. Por un lado, realmente cada vez tenemos mayores
dificultades para que nuestros pacientes que concurren en el ámbito público puedan acceder a ciertos medicamentos. Esto no se ha modificado. Lamentablemente, cada vez tenemos más indicios de que los pacientes realmente podrían mejorar con terapéuticas menos agresivas y más beneficiosas, pero esto realmente en el ámbito público, y cada vez tenemos más pacientes con menos coberturas médicas. O sea que, de acuerdo al ámbito donde uno pueda tratar el paciente, sea público o privado, es lo que va a acceder el paciente. Es una realidad, y esto es así. Hace 40 años que voy al hospital, y esto realmente cada vez se ha agravado, no se ha mejorado. Y con respecto a las terapéuticas, creo que es válido que cada paciente en particular sean evaluadas de acuerdo a el tipo de metástasis que tiene, performance status, comorbilidades, y de esa manera uno define terapéuticas. Creo que lo que comenta la doctora Eli es, bueno, es la dura realidad que duele, pero y tener en cuenta que, en general, todos los que trabajan en hospitales públicos saben cómo es la manera del acceso, y que cuando hay crisis visceral es una situación amenazante de la vida, o sea que seguramente nos inclinemos por quimioterapia, porque el delay de conseguir la hormonoterapia con el your target hace que uno elija, obviamente, la quimioterapia, que fue históricamente lo que se usó para la crisis visceral. Pero bueno, tenerlo en cuenta en virtud de los datos nuevos de los estudios. Adri, ahí, estos, ¿no? Ahí, por eso yo cuando decía cuáles me parecían los criterios fundamentales para que vos puedas utilizar un IBRSDK, uno es el acceso y el rápido acceso. Ahí es donde uno no exige, pero demanda a la industria farmacéutica programas de pacientes para el rápido acceso. No sé si cuántos de ustedes, yo ahí es donde los programas de pacientes de la industria son los que nos dan una mano y le dan una mano a los pacientes para, no sé quién, cuántos de ustedes están familiarizados con el programa Vivir Mejor de Novartis para... Sí, nosotros también tenemos una muy buena relación con el laboratorio. Hemos logrado que pacientes nuestros accedan al RIBO a través del programa, pero bueno, en estos casos en particular eso tiene también una cierta demora, pero hemos tenido... Okay, ahí es cuando uno tiene que golpear la puerta del cirujano y decir, en el caso de la paciente premenopáusica, necesito la oforectomía. Creo que es el paso pivotal para que el resto funcione. Pero buenísimo el comentario. Tenemos lugar para una o dos preguntas más. Sí, Verónica. Ver. Sí, hola, gracias. De algo que no se habló, pero que creo que es importante porque todos lo hacemos, la reducción de dosis. ¿Cuánto es lo máximo que podemos reducir sin perder el efecto? Yo creo que por la evidencia que tenemos de los estudios randomizados y las publicaciones en San Antonio, creo que uno se siente confortable con hasta 400, no sé si menos. Ahí yo creo que si tenés que reducir de 400 a 200, depende del caso, pero en una situación así, si lo tenés que reducir principalmente por una cuestión de toxicidad hematológica, te preguntás si no haces el switch a otro inhibidor de SDK. Sergio. Sí, un poco el Natalie está buscando otra dosis del ribociclib. A veces la dosis de 600 es una dosis difícil de mantener. Obviamente que es la dosis inicial y los estudios pivotales están hechos con 600. Pero también hay evidencia que la reducción de dosis a 400 no afectó los datos de eficacia. Así que creo que la dosis inicial es 600 y hay que monitorizar en los primeros 2 o 3 meses para saber si fehacientemente va a ser la dosis final o hay que hacer una reducción de dosis. Y ya uno cuando baja a 200 y mantiene esa leucopenia sostenida y sobre todo si tiene alguna alteración o infecciones recurrentes, bueno, ahí ya hay que considerar otro inhibidor de ciclina. Muy bien, muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora viene el módulo del panel de votación interactiva Sangalen. Tenemos que tomar un tiempo para explicar un poco cuál va a ser la dinámica mientras acomodan las sillas para el panel. Así que dejo la palabra a Santiago y a Francisco. Un poco van a explicar rápidamente cómo va a ser la modalidad.
La verdad que el panel es una cosa que nos costó bastante entender cómo lo íbamos a hacer. Y definimos lo siguiente. Reproducimos algún grupo de preguntas seleccionadas que se hicieron en San Galen. Hacé lo que quieras. Definimos algunas preguntas que se hicieron en San Galen como más importantes. Después vamos a votar nosotros. Después vamos a mostrar la votación de San Galen y después va a opinar el panel haciendo un cierre sobre la pregunta específica, no conferencias privadas, sobre la pregunta específica. Y eso lo vamos a publicar, si podemos, si lo logramos traducir bien y revisar bien, en la revista de la asociación, para que quede como una especie, entre comillas, porque no lo es en términos estrictos, de consenso sobre estas preguntas. Bueno, como Santiago les explicó, es muy importante que todos, por favor, todos con el QR, porque de la devolución de ustedes va a surgir el debate de los panelistas. O sea, el PPT de lo que se opinó en San Galen va a ser lo último que vamos a presentar. Nos interesa mucho conocer la opinión de todos ustedes, ya que estamos en la Argentina. Sí. Y bueno, llamamos a los panelistas, por favor, les pedimos a los doctores. Del primer módulo, ¿no? El doctor Santiago Vela. Eras panelista, Santiago. El doctor Lisandro Benítez Gil. El doctor Roberto Billingwurz. El doctor Alfredo Camargo. El doctor Enrique Díaz Cantón. El doctor Gonzalo Gómez Agüín. Y el doctor Gustavo Hospigel. Ya está. La doctora Mariela Mota. El doctor Jorge Nadal. La doctora Luisa Rafaelovici. Y la doctora Liliana Zamora. Soy el que experimenta. Bueno, entraron todos, están medio ajustaditos. Apretaditas. Bueno, perdón, Inés. No es para comer igual. El televisor mirando para este lado. Porque la gente. Por favor, quiero que donen pelo. Yo recibo las donaciones. Queremos superar los 200 kilos. Vamos por los 200 kilos de pelo. Empecemos antes que se complique. Bueno, ahí está el timer. A los panelistas, entonces la modalidad va a ser la pregunta que va a leer Francisco, el QR, vota la audiencia, y luego va a haber 3 minutos 30 para la opinión de los panelistas. Obviamente que no van a poder opinar todos en todas, no. No hace falta. Así que las respuestas concisas, entendemos que son casos clínicos típicos, no hay que preguntar La misma aclaración. La misma aclaración es el primer slide en San Galen, para los que fueron, ¿no? Para los panelistas. Hablamos, como dicen ellos, hablamos de que cada paciente es único, por supuesto, pero acá planteamos pacientes tipo, razonablemente sanas, candidatas a todos los tratamientos posibles y con acceso a esos tratamientos. No salgamos con la excusa o con la excepción de la paciente extraña, ¿no? Bueno, de las que seleccionamos, empezamos con carcinoma ductal in situ. No va.
Ahí está. Las dejamos originales para que no haya dudas de traducciones, ¿no? Hablamos de una mujer sana que se sometió a una cirugía conservadora por un carcinoma ductal in situ. El in situ era de grado 1-2, 5 medonecrosis y medía menos de 2 centímetros. Allá votaron por separado una paciente posmenopáusica y una paciente premenopáusica. Vamos a hablar de una posmenopáusica acá como para no complicarlo tanto. ¿Debería recibir radioterapia o no? Voten ahí. Bueno, ganó por amplia mayoría que sí, ¿no es cierto? El 80, quedémonos en un 80-20. No pasa, ah, está. No, nos fuimos a la otra. Acá está. Vamos a tocar la línea azul oscuro, ¿no es cierto? La posmenopáusica que supuestamente es la que votamos nosotros. Obviamente que la premenopáusica cambian un poco los números, ¿no? Allá votó el 72% que sí, que debería recibir radioterapia y la, digamos, el polémico sería quienes no le hacen, un 30 allá en Austria para la posmenopáusica y un 18 por supuesto para la premenopáusica. Ahí tenía que achicarse el número. La discusión la abrimos con la única radioterapeuta de la mesa, Luisa. El rol del tratamiento radiante en el carcinoma intraductal es motivo de controversias. Hay 4 estudios fase 3 que demostraron una reducción en la recurrencia entre un 50 y un 70%, depende del grupo. Yo pienso, mi opinión, es que hay que irradiar a las pacientes. Y eso tiene mucha solidez en la literatura. Un estudio del ECOG de 600 pacientes a 12 años recurrió del grado 1 y 2, que son de bajo riesgo, el 12%, y de los G3, el 24%. Es decir, que hay un aumento progresivo. Sin embargo, seguramente existe un grupo que no se debe irradiar, pero no lo identificamos. Hay un score de recurrencia que se hizo utilizando 12 de los 21 genes. Y ellos descubrieron un grupo de bajo riesgo, pero ese bajo riesgo, consolidado por otro trabajo canadiense, ronda en el 10, el 12%, y el intermedio y el alto, valores mucho más altos. Se hizo sin irradiación y no irradiación, pero es una base de riesgo. Y hay ahora una plataforma, quería decir esto porque estamos yendo hacia un camino de saber realmente a quién tenemos que tratar o no. Hay un score que se diseñó con una plataforma de 7 genes y 4 factores clínicos que identificó el decision score. Es decir, de 0 a 10, los que tienen menos de 3 son de bajo riesgo y lo resumo todo, y aparentemente no se beneficiarían con radioterapia. Y un grupo con 3 o más que sí responden a la radioterapia. Eso le falta validación, más investigación, pero evidentemente estamos yendo hacia un camino. Por hoy, a una paciente posmenopáusica, yo no haría la diferencia. Si la señora está bien y goza de una buena vida, ella tiene que saber, si no la vamos a irradiar, un consenso entre el mastólogo y la paciente de no tratarse, asumiendo un riesgo. No es algo que le planteamos habitualmente a las pacientes. Sí. ¿No? ¿Quién defendería un poco la postura? Quiero decir una sola cosa más. Todo ese beneficio en el control local aparentemente no traería impacto en la sobrevida. Pero en los estudios fase 3 que hay, se hizo una investigación. ¿Qué pasa con las que recurren como invasor?
que es el 50%. Y en los tres estudios encontraron que entre un 10 y un 20% de las pacientes que recurren como sea invasor se mueren por su cáncer de mama. Alfredo. Esto es una actualización en definitiva de lo nuevo que se habló en Sangalen. La que habló de este tema fue la doctora Cole de Cambridge. Nombró los cuatro estudios, obviamente, que todos conocemos, que son los pivotales del tema. Mencionó los grupos de alto riesgo del Big Three y los de bajo riesgo del RTOG 9804. Y esta paciente, de acuerdo a lo que estaba ahí, no cumplía, o por lo menos no teníamos la información de los criterios de bajo riesgo, nos faltaban los márgenes. Vos definiste el tema de la edad, digamos, para ser estricto y hacer honor a los criterios que mencionaba Luisa, ¿no? Un comentario, Gustavo, y seguimos con la siguiente. Un pequeño comentario. Hay lugares en donde no hay baja disponibilidad de radioterapia en nuestro país. Entonces, en esos casos, claramente, seguramente la respuesta sea que no hay que irradiar para no sobrecargar el sistema. Porque me parece que es algo que, si vamos a hacer un documento, estaría bueno aclarar que no tenemos que definir en qué situación indicamos qué cosa, ¿no? Bueno, lo dijimos al comienzo y también lo dijeron eso. Hablamos de disponibilidad de todos los tratamientos, ¿no? Porque si no, seguramente que hay casos que como excepción se puede plantear eso, pero hablamos de, para que sea una especie de consenso, tenemos que pensar en todo, ¿no? Hablamos de que los pacientes eran pacientes típicos y estos sí son pacientes típicos de la Argentina en algunos sectores. Sí, para cerrar la discusión privada, no lo digo mal, Gonzalo, lo vamos a tener en cuenta si decidimos publicar esta aclaración de entrada. Che, guarda que estamos hablando de la situación ideal, ¿no? Lo aclaramos, sí. La segunda pregunta, también referida a carcinoma ductal in situ, una mujer sana que se somete a una cirugía conservadora y se irradia por su in situ. Está discutiendo la adyuvancia endocrina, el principal motivo, ¿no es cierto?, es la prevención de la recidiva mamaria. ¿Cuál de las siguientes recomendarían como hormonoterapia para esta paciente? Ningún tratamiento es una de las alternativas. Tamoxifeno 5 miligramos, tamoxifeno 20 miligramos día, un inhibidor de la aromatasa o cualquiera de las 3 y 4, o sea, TAM20 o inhibidores. Votamos. Bueno, ya no creo que cambie la tendencia, sin duda que la más votada iba a ser el tamoxifeno 20 miligramos. Veamos la votación allá del panel. Bueno, coincidimos. No coincidimos. Bueno, no coincidimos. Sí. Enrique. Sí, gracias. Veamos. ¿Sí se escucha? Sí, bueno, yo voté 5 miligramos. Creo que es una muy buena opción, es un estudio de 500, el MINITAM es un estudio de 500 pacientes que tenían enfermedad preinvasora, PCIS, el CIS y hiperplasia ductal atípica, y lo que se vio es que con 5 miligramos está bien. Hay varios problemas logísticos con esto, ¿no es cierto? Lo que quiero dejar sentado es lo conceptual. Hay problemas logísticos de disponibilidad del tamoxifeno de 5 miligramos, que tenemos que usar 10 miligramos días alternos. Hay un estudio, de todas maneras, en posmenopáusicas con 10 miligramos días alternos, en donde se disminuyó el riesgo de recidiva local en esta población, o sea que no está tan fuera del estándar y el tamoxifeno tiene una vida media adecuada para hacer esto. De todas maneras, y las complicaciones, Cristina lo preguntó el otro día, la tasa de complicaciones uterinas con 5 miligramos por día es cero. No hubo, creo que no hubo ninguna. Gustavo. Paciente posmenopáusica, no. Si bien es una alternativa a los 5 miligramos de tamoxifeno, mi primera propuesta a la paciente sería tamoxifeno 20 miligramos,
y si la paciente no quiere, no lo tolera, negociaría hacia los 5 miligramos. Pero digamos, las recomendaciones son primero ofrecer 20 miligramos. Yo creo que hoy en el día a día la mayoría sigue todavía con los 20 y ellos ya votaron por el último trabajo, ¿no? Y hay una cuestión particular, que si la paciente tiene menos de 60 años, en esa B35 demostró que había un beneficio del anastrozol. No es lo que más se usa, pero en ese subgrupo podría beneficiarse. O sea que la última opción es correcta. Digamos, cualquiera de las dos opciones. ¿Alguien son de la mesa se inclinaría como primera opción por un inhibidor de la aromatasa? No. Acá en el público, ¿cuánto lo habían votado, inhibidor? ¿Alguien se acuerda? 9%. No quiere decir que en la mesa, ¿no? Y otra cosa, nosotros tenemos un tipo de población que tiene, a diferencia de los americanos, más adhesión a este tipo de tratamiento. Y aparte, hasta se sienten protegidas, y dejarlo o abandonarlo, decirle que lo terminan, se sienten desprotegidas. Tenemos buena aceptación y los 20 miligramos no tenemos tantos efectos o complicaciones como para no hacerlo. Yo empíricamente siempre pienso eso, que tenemos más adherencia que lo que dicen los trabajos, pero no la medimos la adherencia nosotros, ¿no? Hay muy poquito que la... Lo vivís en el consultorio. ¿Lisandro? No, que también tenemos mal registro de las complicaciones, porque el caso, si lo cerramos al propio consultorio, a la propia relación individual con el paciente, con la paciente, seguramente no nos enteramos, porque la paciente consultó por la trombosis en otro centro y hizo un camino que no nos llega la información. ¿Por qué? Porque no seguimos ni documentamos, como ayer nos repetíamos, de un modo ordenado, por lo menos, ¿no? El grupo francés cooperativo de investigación hay un grupo cooperativo que se llama CANTO, que hizo un estudio midiendo tamoxifeno en pacientes que estaban recibiendo adyuvancia. Encontraron que un 16% de las pacientes no tenían tamoxifeno en sangre. La percepción, y un poco la conclusión de ese estudio, es que la percepción que tenemos, no solo acá, sino en general, es que la adherencia es mayor que la que en realidad es. Si uno mide tamoxifeno, se encuentra con un montón de pacientes que no lo toman. 16% fueron como 3.000 mujeres. Y muchas de las mujeres que no tenían tamoxifeno, cuando se les preguntaba si lo tomaban o no, más o menos la mitad de esas mujeres sostenían que lo tomaban y no tenían en sangre. Sí, sí, de la percepción a la medición hay un trecho grande. Vamos a avanzar con la siguiente. Ya dejamos el in situ y pasamos a una paciente posmenopáusica que se somete a una mastectomía y estadificación axilar para un tumor T2 con receptores positivos. En el ganglio se encuentra una micrometástasis en un ganglio centinela. Entonces la pregunta sería, como ven ahí, si se le recomienda o no radioterapia posmastectomía. Votamos. Bueno, se va a quedar estable en un 70-30, ¿no? Veamos después qué dijeron allá. ¿Quién defiende o quién opina sobre estas posturas? ¿Alguien estaría pensando en sí irradiarla? ¿Ni la radioterapeuta? Listo. Se acabó la discusión. Si no le irradia. Es raro que nos sigamos planteando esto, ¿no? Que siga generando duda. Ahora, ¿no? Que yo creo que sí. Fíjate que nadie discutió. Perdón, también es una micrometástasis. Una micrometástasis. Pero entre 1 y 3 es algo intermedio. El problema es que figura una micrometástasis. Ahí dice micrometástasis. Está bien, está bien. No, pero te vayas. Ay, nosotros elegimos esta pregunta. Acuérdense que en muchos casos van escalando la paciente. Después ponen la pregunta con metástasis y después con micrometástasis. La pregunta es escueta y da detalles que uno debería conocer, como la invasión linfovascular, el nivel de los márgenes, triple negativo, grado 3, donde por ahí podría conversarse.
En principio, no. ¿Pero le encontraríamos con estos datos alguna candidata que sí? No. ¿Este caso? No. Aunque le pongamos todos los demás. Veamos la votación allá. Bueno, 7%. Acá fue un 30%. Bueno, nos fuimos al otro extremo casi. Es un T3. Lo mismo, ¿no? Posmenopáusica, mastectomía. T3 el tumor, receptores positivos. Y ganglios negativos en este caso. ¿Votamos? Bueno, tampoco ya va a cambiar, ¿no? 90 a 10, 90 que sí, acá hay una indicación clara, ¿no es cierto? Es el T3. ¿Qué opinan? Mariela. No, creo que frente a un T3 la indicación es clara de radioterapia. Sí, acá el motivo es el T. Fíjense que la axila era negativa, ¿no? ¿Alguien votaría ese 10 o ese 13 de no irradiarla? ¿Alfredo? No, yo no votaría que no. Creo que acá la discusión tiene que ser, en todo caso, qué técnica de radioterapia utilizaríamos en una paciente que tiene indicación de radioterapia postmastectomía. ¿Se puede discutir eso, Luisa? Ella tenía mastectomía, sí. Bueno, es un T3. Uno dice un T3, ¿cómo no lo voy a irradiar? Pero en realidad no hay datos concluyentes en la literatura porque no hay estudios fase 3 exclusivos, el T3, N0. Es una entidad de un comportamiento más benigno, porque llegar a ese tamaño y no tener ni un ganglio habla de un perfil. Pero hasta el NC100, un tumor tan grande, hay que irradiarlo. Y la técnica son técnicas de irradiación del volumen mamario que se individualiza para cada paciente. Ninguna discusión más. No. Dije volumen, lecho. Tratemos de que puedan escuchar también por el micrófono, digo. Ahí está. Fonchi. Un tumor de 5 centímetros, 6, de los cuadrantes internos, ¿no irradiarían mamaria interna? Mira, yo no la quise hacer tan larga, por eso, pero incluso el NC100 dice tener en cuenta a veces irradiación ganglionar según algunos factores. Por ejemplo, los tumores internos son uno de los que más índice de invasión de la cadena mamaria. Creo que este caso debería discutirse en un entorno multidisciplinario y de seguridad. Coincidimos que lo estándar es que no, es que sí. Bien. Vamos con la siguiente. No, claro, nos faltaba la respuesta de ellos, ¿no? Bueno, ahí... Espera. Deja la pregunta. Sí. Ahí está. Ahí prácticamente en St. Gallen... Mitad y mitad. Fue bastante dividido, ¿no? Hay un grupo importante que decide no irradiar. ¿Alguna consideración con pacientes reconstruidas... obviamente la mayoría reconstruidas, y un poco atenuar la decisión de irradiar sí o sí un T3 reconstruido? No debería influir, ¿no es cierto?, el hecho de la reconstrucción. Pues nosotros estamos en discordancia con lo que se votó allá, no tenemos que ahora defender lo que votamos, ya votamos, ¿no? Estoy más de acuerdo con nuestra votación que con esa. Ahora que la ven alguien... No. Ahora...
Fíjense que nosotros dijimos sí, le irradiamos a una paciente con un tumor de 5 centímetros. Si volvemos a la de atrás, 4 centímetros y medio con una micrometástasis, dijimos no la irradiamos. Entonces, bueno, sabemos que los parámetros siempre son así, sí, son lo que pasa algo es que de arbitrario paciente, tienen, ¿no? Esta paciente tiene un riesgo de recaída a 20 años de alrededor del 30%, 37%. Y si nosotros, porque tiene un tumor grande, si bien la axila es negativa, que la pone casi al mismo nivel, y tiene un tumor grande, y esa recaída puede influir en la sobrevida, y eso está ya demostrado desde hace... Irradiar a un T3 cumple con todas las guidelines de radioterapia con mastectomía del mundo. Que ahora haya algún pequeño grupito que haga un trabajo no lo irradió, puede ser, pero... No, la pregunta es, creo que viene en virtud de esto, que la radioterapia posmastectomía tiene un concepto rígido histórico, no se mueve de los 5 centímetros. ¿Cuántos años hace, Luisa? 23. ¿No? Con, digamos, técnicas quirúrgicas que mejoraron, reconstrucciones inmediatas. Creo que también la pregunta hace reflexionar si uno tiene que ser tan rígido en la indicación de radioterapia posmastectomía, considerando los 5 centímetros por debajo o por encima. Un poco, me parece que hay una tendencia a intentar también modificar eso a la hora de escalar el tratamiento en cáncer de mama. Bueno, igual rescatemos que allá también votó que sí el 50%, ¿no? Bueno. Esta está titulada como cirugía axilar, ¿no? En el módulo, en el pequeño módulo que tocaba esos temas. Elegimos la pregunta que habla de una paciente que hace neoadyuvancia con AC y taxanos con una significativa respuesta clínica, ¿no? En la cirugía se encuentra enfermedad residual en la axila, 1 de 3 ganglios con macrometástasis. El tumor es triple negativo. ¿Qué recomendaría sobre la axila? ¿Completar el vaciamiento, ¿no? La lesión axilar o la radioterapia axilar? Pregunta. Y como respuesta están esas dos, pero también está los dos tratamientos juntos o ninguno. Votamos. No va a cambiar la tendencia, digamos que estamos en un 50% de vaciamiento axilar. Es confuso porque en realidad para ver si haces el POU tendría que saber cuántos ganglios tuviste de nuevo en el vaciamiento positivo, si es un solo ganglio o no es la base. Bueno, como bueno, todo, hay preguntas confusas, pero... Hay que manejarse con lo que tenemos. Es lo que hay, como se dice. Sí, sí. A ver, Francisco, si se mantiene la tendencia... Le digo a los chicos, depende también, si sos radioterapeuta, por ahí vas a querer, sos cirujano, operarla. Pero... Yo igual seguiría discutiéndola pensando que el que le hizo el vaciamiento no halló más la enfermedad, ¿no? Bueno, no sé si le hizo, eso fue un muestreo, había 3 ganglios, no hay un vaciamiento ahí. No, claro. Bueno, un centinela diferido. Por eso, bueno, pero el que le hizo los dos tratamientos, el vaciamiento y la radioterapia, uno podría pensar, encontró 18 ganglios, está bien, le hago la radioterapia. Pensemos sí. Que no, si no... No, sí, le completaría el vaciamiento axilar para ver qué residual hay. Si hay uno post-neoadyuvancia, puede haber más. Y para disminuir el riesgo de recurrencia local a largo plazo, que es muy desagradable. La mayoría de los cirujanos en particular pensaría en completar el vaciamiento axilar. ¿Alguno haría radioterapia sin vaciamiento? No. En el escenario de... Este sería un escenario de cirugía sin congelación de la axila, me parece, ¿no? No, sí, congelación. Claro. Pero bueno, la interpretación es... Te digo negativo. Te encontrás en la definitiva con esto. ¿La volvés a operar o no la volvés a operar? Sería la pregunta. Hoy, con congelación o sin congelación, viene el diferido y nos dice hay un ganglio de 3, ¿no? Bueno, creo que... Y vas a querer ver si hay ganglios con fibrosis reactiva. Te va a interesar ese informe. Todavía no tenemos... La actitud de decir me quedo re tranquila y no vacío una triple negativa. ¿No tenés? No, a ver, sí, la congelación. Pero uno podría decir me quedo tranquilo y rayándola. Digamos, es la primera alternativa, ¿no? Sí.
que la usamos. Para eso hay sustento, es un ámaros, por decirlo. Bueno, no, el ámaros no es radio, sí, no, adyuvancia, ¿no? No es nada adyuvancia. Si nos supuesto, encontramos no. en la definitiva con esto, nuestro grupo la irradiaría, digamos, seguramente, no la reoperamos. En la congelación, si el ganglio es positivo, seguimos con la linfadenectomía. ¿Sí? Ahora, si el patólogo nos dijo es negativo y en la diferida nos dice positivo, consideraríamos irradiarla. Hay que tratar la axila, eso es lo importante. O reoperarla. O reoperarla, pero no, consideraría la radioterapia. Y no es lo mismo. ¿Alguien haría los dos tratamientos pensando que sigue teniendo uno solo? Puedo. Digamos, vamos al exceso, supuestamente. ¿Puedo opinar? ¿Sí? En realidad, esto con el amaros no tiene nada que ver. El otro era Es una neoadyuvancia. Es un paciente que requirió neoadyuvancia. La probabilidad de enfermedad residual o saber mejor qué pasa ahí, yo creo que el tratamiento es la cirugía. Eso no quiere decir, no sabemos cómo era antes. Es decir, los datos que tenemos son relativamente pobres. Pero según ese vaciamiento triple negativo que evolucionan tan mal, después de ese vaciamiento hay que evaluar si vale la pena en las áreas no disecadas irradiar o no. Bueno, a posteriori hay que evaluar. Pintaría como una buena respuesta a nivel de la mama o a una PCR, ¿no? Como la plantea la pregunta. Todos los que no tienen PCR evolucionan peor, ya sea en la axila o en la mama. Entonces sí, sí, vale la pena en una paciente. Ya tiene un ganglio, así que no es un pronóstico maravilloso. Vale la pena después para completar el control local, si hay o no, por lo menos evaluar, completar radioterapia en las áreas no disecadas. Mariela. Me parece que en el escenario de que la positividad se haya dado en el estudio diferido, uno en realidad lo que intenta es no volver a llevar a la paciente a quirófano. Y ahí es donde empieza con los planteos o buscar las excepciones o tratar de acercar tal o cual conducta. Creo que la conducta indicada es el vaciamiento, pero uno empieza como a contemplar estas excepciones en, vuelvo a decirlo, no someter de nuevo a la paciente a entrar a quirófano. Está claro que todos, nadie no le haría nada, ¿no? Obvio. Sí, no, no. Sí. Para sí, complicarla por ahí, ¿alguien no diría nada? Si partimos de la neoadyuvancia que ella recibió, que decía ACETAX solamente, sin pembro, tenemos que pensar que era una paciente triple negativo con un tumor de menos de 2 centímetros, axila clínica e imagenológicamente negativa. Digo, partimos de esa base. Con lo cual, sería difícil encontrarnos después con circunstancias que ameriten sobretratamientos, digamos, ¿no? Quiero recuperar un minutito lo que sí dijo Luisa, ¿no? Es decir, todo vaciamiento axilar, pero ojo con las áreas continuas, ¿no? Contiguas, supra, mamaria, en fin, ¿no? No sé, eso está un poquito abierto ahí, pero me parece que hay que tenerlo en cuenta como mensaje, ¿no? ¿Y los dos tratamientos? Bueno, por eso. Por eso, bueno, te estás inclinando. Aumenta mucho la axila y si está muy comprometida la axila, probablemente haría cosas. No, bueno, ahí volvemos a lo que dijo Eugenia. Si agua hace el vaciamiento y nos encontramos con 8 ganglios más, sí, primero diríamos cómo dio negativo la congelación, ¿no? Pero disculpe, las guías que uno lee, no hay estudios fase 3, eso es lo que nos mata un poquito en la neoadyuvancia. Pero las guías generales dicen que si una paciente pre-neoadyuvancia tiene axila positiva y tiene axila positiva post-neoadyuvancia, corresponde irradiar. Sí, como esto está, como está planteado, sería una, de inicio una axila negativa, que esto fue un hallazgo, pero, ¿no? Parece. Claro, pero como acá es un ganglio, no tiene realmente un vaciamiento, está bien operarla y después volver a evaluar. Fíjate, Francisca, un 22% dice ambos tratamientos, radioterapia y en la axila, ¿no? Sí. Y ahí aumenta el escenario del linfedema enormemente. Y sin embargo, hay un 22% que está de acuerdo con eso. Ah, totalmente. Sería aumenta. Bueno que él, ¿por qué es eso? ¿Por qué opinan eso? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Si uno hace un vaciamiento, muy buen vaciamiento, ¿qué me necesita irradiar? La axila, no, eso hay que dejarlo aclarado. Si uno hace un muy buen vaciamiento, no la irradias. La axila que se sacan los ganglios, por eso se opera, diciendo
No hay que irradiarla, lo único que hace es aumentar las complicaciones. Pero existen otras áreas donde la cirugía no llega que hay que evaluarla. Pero supraclavicular, pero es para dejar aclarado que si se hace un buen vaciamiento no irradiamos la axila. Ahí tenemos la votación de Viena. Bastante coincidente en este caso con la nuestra, ¿no? En la anterior hubo más diferencias. Así todo hay un 30% que votó por los dos tratamientos, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a la siguiente, que es la... Una paciente posmenopáusica con un luminal, ¿no es cierto?, con receptores positivos, HER2 negativo, clínicamente ganglios negativos, y dos lesiones ipsilaterales en dos cuadrantes vecinos, que sería factible de hacer una doble tumorectomía con dos incisiones separadas. ¿Usted recomienda mastectomía sin reconstrucción, mastectomía con reconstrucción o doble tumorectomía, no? ¿Votamos? Roberto pedía. Sí, en este caso, por supuesto, yo estoy de acuerdo con la mastectomía, con la reconstrucción, porque uno debe buscar un buen resultado cosmético y seguridad oncológica. La verdad que a la luz de lo que se está haciendo ahora, que hacemos las mastectomías con preservación del complejo areola pezón y piel con prótesis definitiva y que la paciente no hace radioterapia, tiene la ventaja de no hacer radioterapia que penaliza a futuro si tuviera una complicación la paciente cuando dejó la mama y los resultados cosméticos son excelentes. Hacer una doble tumorectomía en un multicéntrico ya implica que el resultado cosmético no sé si va a ser óptimo. Estamos hablando de dos incisiones donde se compromete también a futuro el complejo areola pezón la irrigación y la verdad que... la radioterapia, si después esa paciente a futuro tiene una recaída y le queremos hacer una reconstrucción, nos va a complicar la radioterapia. Y cuando vemos los resultados de todo lo que estamos haciendo, de las mastectomías con prótesis definitiva, me parece que no vale la pena hacer, más allá que haya presentado el trabajo, los resultados, sí, hacer una está de moda de todo eso, pero creo que el estándar para mí sería seguir haciendo una mastectomía con una prótesis definitiva. La discusión de con reconstrucción o sin reconstrucción creo que no viene prácticamente al caso, ¿no? La como, discusión es la doble tumorectomía, que por eso, yo por no eso. Estoy de acuerdo. Bueno, es que si nos planteamos todas las alternativas no vamos nunca. Es como el criterio de cualquier cirugía conservadora, ¿no? Con un tumor o con dos, siempre relación, ¿no es cierto?, con el tamaño de la mama. Y el deseo de la mujer, porque conservar el órgano es conservar el órgano, en ese sentido. Mariela. No, yo coincido con Lisandro, también es algo hablarlo con la paciente. O sea, hasta ahora nos planteábamos siempre la mastectomía con reconstrucción, lo que fuimos viendo ayer en los trabajos y todo en la discusión, creo que es una alternativa la doble tumorectomía, que hay que plantearlo. O sea, el objetivo de esta pregunta es, son pacientes que hace unos años automáticamente decíamos va a mastectomía y hoy, hace ya un tiempo, ¿no? Se podía hacer y se presentó, bueno, lo vimos ayer, ¿no? En San Antonio el trabajo que da un poco más de sustento. Le da sustento, pero es como te digo, los resultados. Hace unos años tampoco teníamos los resultados de las cirugías de reconstrucción que tenemos hoy. No, pues acá no hay que una que esté mal o está bien, termina siendo una inclinación del médico tratante y por supuesto una elección de la paciente. Pero eso es un I.O. Claro, lo que pasa es que la pregunta no plantea la alternativa. Cuando dice que vas a hacer dos incisiones, probablemente se refiere a que los tumores están muy alejados. Quizá no considera la opción que presentaste vos ayer. Vecinos, ¿no? Tranquilamente le podés hacer dos cuadrantectomías amplias con una apexia bilateral. La paciente queda cosméticamente bárbara y en el escenario de que la paciente tenga en alguno de esos dos focos un tumor que tenga indicación posterior, digamos, lo que quiero plantear es esto. La alternativa de apexia
con las dos cuarantectomías amplias, estéticamente quedan bárbaras, la radioterapia no le genera ningún defecto cosmético como una alternativa. Y cuando uno de esos dos tumores mide más de 5 centímetros, o sabemos que parte de una axila positiva, que aún haciendo mastectomía va a terminar en radioterapia, yo en ese escenario prefiero un tratamiento conservador y no la mastectomía con reconstrucción. No opinó ninguno de los oncólogos en esta. No, hagan lo que quieran. Allá hay una pregunta de los doctores, dos otros. Va a llegar con la anatomía. Falta poquito. Sí. En el contexto de nuestro país también hay que tener en cuenta que en el interior no hay cirujanos que hagan oncoplastia, no hay radioterapia también, entonces yo creo que las pacientes también se plantea con lo que uno puede acceder de la mejor manera que le quede a la paciente cosméticamente bien, que tenga acceso a una buena cirugía. Entonces, a veces, si no tenemos, yo entiendo que se plantea el escenario ideal y es y estamos viendo que todos opinan distinto, pero también es lo que la paciente desea y el acceso que podemos tener. Por ejemplo, hay lugares donde es más fácil derivar para una radioterapia que derivar para una cirugía reconstructiva, o mujeres que hacen mastectomía y nunca tienen acceso a su reconstrucción. Sí, la doctora Borello. Esta semana en el JCO fue publicado el resultado presentado en San Antonio del Z111-02 de la Alliance, que se puede hacer cirugía conservadora en hasta dos o tres lesiones con cirugía conservadora, obviamente que haciendo radioterapia. Fue publicado esta semana. No, sí, sin duda que esta pregunta apuntaba a eso y fue uno de los trabajos que se comentó, o sea, que se comentaron ayer acá, ¿no? Por eso, o sea, que sería aceptable. No, por eso, acá no está mal o bien, es una, termina siendo una cuestión de elección, no de mal o bien. Allá la doctora Gripo levanta la mano. Buenos días a todos. Yo soy de Río Negro, se hacen cirugías oncoplásticas, se siguen las mismas normas y las mismas indicaciones. Creo que hoy en día una paciente con una mama que se pueda plantear una cirugía conservadora está bien indicada. Una mastectomía con reconstrucción con prótesis prepectoral de poliuretano. Sabemos todo que la paciente no queda igual con una mastectomía a una cirugía reconstructiva bien indicada. Creo que, como dice Lisandro y Mariela, hay que escuchar la opinión de la paciente. Una paciente con una mama que, con una técnica reconstructiva, con un patrón vertical o de doble rama, puede quedar muy bien y con una radioterapia tampoco va a tener una complicación con fines cosméticos como una complicación en una mastectomía. Creo que hay que escuchar a la paciente. Sí, no, y esta tendríamos que verla, que está hablando con un mastólogo que puede hacer cualquiera de las dos técnicas, ¿no es cierto? Que la indicación no sea. Allá se discutió mucho, se votó dos veces, se discutió si era un standard of care o si era de standard of surgical care. En definitiva, creo que también guiados por el trabajo que estamos hablando, ¿no? El 11-102, en los dos casos se votó más por la doble tumorectomía. Pero igual que acá, la mastectomía con reconstrucción es una alternativa válida. Y bueno, como decíamos, no tiene ni sentido casi la mastectomía sin reconstrucción, salvo que no la haga por otra cuestión, ¿no? Igual me parece que la pregunta apunta a si médicamente. Biológicamente. Sí. La pregunta, para mí, apunta a poner en el tapete la última evidencia, que es el trabajo este. Exactamente, no a otra cosa. Sí, pero está la trampa de las dos incisiones que nos mete a la cirujana a pensar. Me parece que estamos discutiendo, nos vamos para otro lado, y a lo que apunta es el resultado biológico. ¿Va a ser igual o no? Me parece que nos tenemos que centrar en eso. Cambio de coordinación. Bueno, salimos de lo loco regional y vamos a lo sistémico. Básicamente en este módulo es enfermedad hormonosensible, por eso todas las preguntas que vienen, en general el 70% son sobre plataforma genómica. Los casos son nuevamente puntuales, contestemos esto y después si hay tiempo jugamos un poco con cambiar alguno de los parámetros de las pacientes. Básicamente esta es 47 años, premenopáusica,
un tumor chico, un T1 grado 2, ganglios negativos. El score de recurrencia es 21. ¿Qué recomienda? Tamoxifeno, ablación ovárica más tamoxifeno, ablación ovárica más inhibidor de aromatasa o quimioterapia seguida de endocrinoterapia. ¿Votamos? Decilo, del Pierro, una gran predic. Sí, sí, él va a ser nuestro... Tengo la foto nuestro... acá y todo. Me quedó re claro. Bueno, entonces, se trata de una mujer premenopáusica aún, con 47 años, un tumor pequeño, ganglios negativos, score de 21 por Oncotype. Fíjense que la mayoría del auditorio se inclina por quimioterapia y luego endocrinoterapia, en este subgrupo de pacientes. Así que quiero escuchar la opinión de los doctores. Empezamos con el doctor Díaz Cantón. Sí, tiene un score de recurrencia del 21 y es de riesgo clínico bajo. La verdad es que hay un beneficio de la quimioterapia, añadido a la endocrinoterapia. ¿Le harías quimioterapia? Sí. Ok. Primero vamos a permitir que opine el panel, después ampliamos para allá. Perdón, Eugenio. El doctor Gómez Aguín. No, yo también opto por quimioterapia. Es una mujer premenopáusica. Es cierto que tiene un riesgo clínico en función del tamaño del área histológico bajo. ¿Para qué le hacemos el Oncotype? El Oncotype se lo hacemos porque le podría haber dado 13 y bueno, le dio 21. Y con Oncotype de 21 es la subpoblación que más se beneficia de quimioterapia. Estas pacientes de 45 a 50 años, no sabemos si ese beneficio de la quimioterapia está relacionado a la quimioterapia per se o al efecto hormonal de la quimioterapia. Digamos, yo opto por lo más demostrado y lo más, vamos a decir, seguro, que es hacerle 4 ciclos de docetaxel ciclofosfamida. Y después... dos oncólogos, quimioterapia, entonces. Gustavo, si la ves, ¿cuál va a ser tu sugerencia? Además de recomendarle que vea al oncólogo, pero en general, por suerte, nuestros mastólogos en general dan una aproximación acerca del probable tratamiento. ¿Cuál sería tu sugerencia? No, si hizo Oncotype es para tomar una conducta en función del resultado, y el resultado dice que digamos, más de 20, en este caso, más de 21, aunque sea riesgo clínico bajo, tiene... Okay. Todos en el panel piensan que la primera opción de esta paciente es quimioterapia seguida endocrinoterapia. ¿Alguien? Por ahora sí, hasta que veamos más datos de lo que son intensificaciones de los tratamientos hormonales. Ok, o sea que hoy por hoy nuestro panel en una paciente premenopáusica con ganglio negativo a la cual le pedimos una plataforma genómica, en este caso Oncotype, y tiene 21, la sugerencia es quimioterapia sistémica. Perfecto lo que contó Adri, de descalar un poco la quimio. Sí, Gonzalo. Uno también podría plantear a la paciente la opción de hacerle supresión ovárica y tratamiento hormonal. No está mal. O sea, es súper controvertido. La verdad es que establecer que la quimioterapia sí o sí tiene que ser una opción es lo que yo prefiero y lo que yo recomiendo por sobre la otra opción, pero me parece que hay lugar para plantear y no me parece una locura si la paciente prefiere no hacer quimioterapia, hacer supresión ovárica y tratamiento más. Dos opiniones para la audiencia, el doctor Caen, la doctora... No vas a saber el resultado. Y la doctora... Yo lo que digo es que nosotros le decimos al paciente que no sabemos si tiene que hacer quimio, que le tenemos que hacer un Oncotype para saber eso, y después resulta que viene un riesgo como este y decimos, no, pero no va a hacer quimio. Pero si te hubiera, no, si te hubiera dado 12... Bueno, pero nos dio 21, ya tenés el resultado. Diego, si supiéramos nosotros el resultado del Oncotype... No, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que vos... Le tenés que explicar a la paciente que tenés que hacer un Oncotype, porque justamente tenés que saber si va a ser quimio o no va a ser quimio. Y te da un resultado de quimio
Entonces vos no podés decir, bueno, no, ahora va a ser hormono. No da un resultado, perdón. Bueno, da. No, bueno. Esta situación es la que se plantean todos los ateneos. Sí, okay. Claro. La doctora Borelo. No es blanco negro. Que tenga riesgo bajo clínico, tiene un 5% de beneficio de quimio y está estandarizado por más de 4 hemos hecho quimioterapia siempre. O sea, yo no le dejaría de hacer aunque sea menos de 25. Bueno, todos los oncólogos le indicaríamos quimioterapia. Eugenia, ¿consideración? Ahora sí se puede. Ahora habla. Bueno, esta es la opinión del panel. Fíjense que estuvo repartida igual que la opinión de todos ustedes, donde lidera tamoxifeno solo con 29% y luego hay una gran inclinación hacia la quimioterapia, pero también a la supresión ovárica y tamoxifeno. Así que todos estos conceptos son prácticamente de controversia en el mundo, pero la sugerencia del panel nuestro es quimioterapia en este grupo de pacientes. Bueno, siguiente pregunta. La pregunta esta es una paciente de 47 años con un tumor chico, pero con ganglio positivo, uno de 3 ganglios linfáticos, y el recurrent score es de 11. No preguntemos por qué le pidieron Oncotype si es premenopausia. O sea, se le pidió. Se le pidió y la paciente tiene 11 de recurrent score con un ganglio de 3 positivos y un tumor luminal, 47 años. Tamoxifeno. Supresión más tamoxifeno. Supresión más inhibidores. Quimioterapia seguido de hormonoterapia. ¿Votamos? Creo que no vale la pena. Por favor, entonces. Sale otra ahí. Pongamos la de 11, entonces, acá. ¿Volvamos? Cambio de conductor. Ya. Sale. Está asincrónico, ¿eh? Bueno, votemos por esta. Por esta, que leí. 47 años, ganglio positivo, 1 de 3, recurrent score de 11, tamoxifeno más ablación, tamoxifeno inhibidores, quimioterapia. ¿Podemos ver la votación? Es esta. Sí. Está votándose ahora. Bueno. Falta que diga que es el score 11, pero es esta. Sí, sí. Sí, son todas parecidas igual. Cambia solamente el score. Pero esta es la actual. Score 11, premenopáusica, ganglio positivo. Fíjense que quimioterapia más endocrinoterapia es lo que vota el auditorio mayormente. Liliana. Y se genera la misma discusión que antes, pero bueno, en esta paciente vas a hacer quimioterapia. Sí, Enrique. No, que una cosa interesante que el responder estratificó los pacientes de acuerdo al score de recurrencia cuando tenían ganglios positivos y no hubo diferencias, o sea que no se debería haber pedido, creo que lo central acá es no pedir Oncotype en pacientes que tienen ganglios positivos premenopáusicas. ¿Alguna consideración, doctor Binningurs? Sí, coincido con Enrique. Si ya la decisión está tomada, que va a ser una quimioterapia porque es ganglios positivos y premenopáusica, el score nos complica la vida. ¿Puedo hacer un solo comentario? Sí, con claro. Respecto a lo que se cree que podría tener que ver con el efecto ovario supresor de la quimioterapia, eso todavía no lo sabemos, es posible que sea así, pero hay un estudio en marcha que es el NRG que está evaluando esto, pacientes de este tipo a las que se le hace ablación ovárica
y ablación ovárica más quimioterapia, pero hasta que ese estudio no esté listo, tenemos que por lo menos seguir los parámetros que estamos viendo con estos estudios. Gustavo. No, lo que me llama la atención, digamos, si se le pidió el oncotype es porque se habló primero con la paciente y la paciente dijo que si, por ejemplo, le da un 11 con 2.3% de beneficio, no iba a ser quimioterapia. Es posible. Hoy alguien pide, a ver, en el auditorio, plataforma genómica en paciente premenopáusica con ganglio positivo. No, ¿no? Es una conducta bastante standard of care, respetando los datos del estudio. Sí, Mario. Yo particularmente creo que en el caso anterior y en este caso hubiera votado por la supresión de función ovárica más tamoxifeno. Posiblemente me planteo, de acuerdo a la duración de la supresión de función ovárica que voy a plantear, si 2 o 5 años, el agregado del inhibidor de aromatasas. Yo quiero dejar en claro que toda la evidencia de Oncotype, en general cuando habla de endocrinoterapias de tamoxifeno o inhibidor de aromatasas versus quimio más hormonoterapia, pero no contempla la supresión de función ovárica como un tratamiento estándar. Por lo cual, yo creo que si valoro lo que es el riesgo de recurrencia acorde al Oncotype, y esta mujer tiene un riesgo clínico alto por la axila positiva, pero tiene un riesgo genómico bajo, y tenemos 11 trabajos prospectivos randomizados, al menos 9 con CMF y 2 con antraciclinas, que comparan supresión de función ovárica versus quimio en premenopáusica, con igualdad de resultados, ya sé, ustedes podrán decir quimioterapia vieja, lo que ustedes quieran, pero es una alternativa válida a recomendar. Yo considero que esta paciente puede ser candidata a supresión de función ovárica más tamoxifeno. Muy bien. ¿Algún oncólogo que responda, doctor Vela? Digamos, la comparación nos ha costado muchísimo sacar las antraciclinas, nos sigue costando mucho. El año pasado en ESMO se volvieron a subir. Lo que compara a C con T de la misma manera es el plan B con DC por 6, no por 4. Sin embargo, yo puedo aceptar un DC por 4, por ejemplo, en esta paciente, pero es una cuestión adaptativa bibliográfica, porque lo que está comparado es ACT contra DC por 6. Muy bien, siguiente pregunta. Esta es la votación de St. Gallen, fíjense. Bueno, repartida entre los más extremos, que es la quimioterapia, y una de las consideraciones que hizo el doctor de Romeis, que es supresión de la función ovárica con hormonoterapia, en este caso inhibidor de aromatasa. Prácticamente igual la tendencia en St. Gallen acerca del tratamiento de esta paciente con esta situación. La siguiente sí es la que ustedes vieron anteriormente. Esta mujer sigue teniendo 47 años, tiene un tumor chico, ganglios negativos y el recurrence score es de 17. Discutimos antes la similar con 21, pero acá baja a menos de 18, es decir, que está entre 11 y 18 dentro de cuando uno segmenta el estudio. ¿Y cuál es la recomendación? ¿Tamoxifeno solo, tamoxifeno más supresión, tamoxifeno más, ablación más inhibidores o quimio, luego hormonoterapia? ¿Votamos? Adrián, lo que quería llamar la atención en las dos preguntas es que no usa el KISA-67 no. En ningún momento. No, ni los europeos no. Ni lo ponen. Y Adri, otro comentario que se hizo en St. Gallen fue que una persona del auditorio se levantó frente a estas preguntas y criticó el hecho de que hayan usado, que den el score de recurrencia y no hayan usado un término más genérico de plataformas genómicas, digamos. Como sí, bien. Claro, sí, directamente ligado. Se habló de eso porque todo a Oncotype, ¿no? Todo muy orientado a Oncotype y bueno, hay otras plataformas. Bueno, entonces, un score de 17, qué repartido que está esto. Pero bueno, lidera tamoxifeno. Bien, el menor porcentaje del auditorio elegiría quimioterapia en esta mujer. Creo que sale claro de esta pregunta es que quimioterapia no. Después, la hormonoterapia
que uno decida de acuerdo a lo que habla con el paciente. Quimio no, dice Díaz Cantón. Vela, quimio no. Zamora no. Gómez Aguín, quimio no. No, coincido, sí. Luisa, quimio no. Bueno, obviamente que pareciera ser que va a estar apretada la decisión entre si solo dar tamoxifeno, el noble tamoxifeno, versus suprimir la función del ovario en esta paciente, que está muy peleado acá, pero tenemos que elegir una, Gonzalo. Yo le ofrezco como primera opción supresión ovárica y tamoxifeno. ¿Cuánto ¿Lisa? Tiempo? No, que la columna la, 2 y 3, el, si bien ¿cuánto una tiempo? Tamoxifeno y uno inhibidor, las dos es supresión ovárica, que si las sumás son como... No. La primera es tamoxifeno alone, sí, solo. La segunda es supresión ovárica con... Y la tercera. Y la tercera es supresión e inhibidores. Digo, pero si sumás la claro, supresión, la votó más gente... Sí. Hay preguntas, Santiago, ¿cuánto tiempo? Y es una pregunta que no tiene una respuesta clara. Por lo menos 2 años, diría yo. El estudio asiático el año pasado demostró que 2 años... de supresión ovárica en mujeres premenopáusicas, demostrado que eran premenopáusicas, con tamoxifeno superaba los resultados respecto del tamoxifeno, con una tendencia, o sea, claramente en sobrevida libre de enfermedad y con una tendencia en sobrevida global, fuera del TEX y el SOFT, ¿no? Sí, una pregunta. Que hizo 5 años, así que por lo menos serían 2 años, y si la paciente la está tolerando mal, que no es un tratamiento fácil de tolerar, yo creo que después de 2 años uno tiene la posibilidad de suspenderlo y seguir con el tamoxifeno. Yo creo que la supresión ovárica en la adyuvancia hay que tener mucho cuidado. Hay que ser absolutamente respetuoso de la indicación porque la paciente la pasa realmente mal y las consecuencias a largo plazo son graves. O sea que tampoco es le voy a hacer supresión ovárica a todas las pacientes. Ojo con eso. Me parece que no hay registro de la calidad de vida de las pacientes con la supresión ovárica. Y creo que se abusa sin considerar. O sea que a mí me parece que eso es un capítulo por ahí para otro momento. Pero ojo con la supresión ovárica, y más en pacientes de 47 años. Si vos me estás diciendo 35, 33, es otra cosa. Pero una paciente de 47 años, ojo. Aníbal, ¿querés dar tu opinión, doctor Núñez de Pierro, que es quien tiene la data mayor en esto? Bueno, esto es divertidísimo. Y muy divertido. Esto es divertidísimo. Primero, si me permitís un comentario sobre la paciente que tenía 47 años y un ganglio positivo. El 52% de los panelistas de Sengalen votó, a pesar de la data dura, que no le harían quimioterapia. Le hacían formas de supresión de función ovárica más tamoxi. Más. Sí, sí. O sea, más de la mitad votó que, a pesar de ser premenopáusica, a pesar de tener un ganglio positivo, con ese recurrence no le hacían quimioterapia. ¿Por qué? Ahora, lo que plantea Lili, está bien la supresión. Oye, yo he manejado desde hace... ¿Cómo? No te escuché. Yo la molesto. Me molestó y no te pude escuchar. ¿Te molestó, Santiago? Denuncialo. Acoso. Me sacó pelo. Acoso. Lo que planteaba Lili respecto a la supresión de la función ovárica, honestamente, ustedes saben que en nuestro grupo hemos usado supresión de función ovárica desde los protocolos de investigación a los que hizo referencia Mario de Romedi. No sé si es tan trágico. Pero esta 47 años tiene una expectativa de menstruar, si le hace quimio no va a menstruar más. Y si no le haces nada... No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. No, ok, porque no te pretendo convencer, pero digo, ¿cuál es el costo? Hay pacientes que vuelven a menstruar. Y después, recién comentábamos con Facundo, Adriana se hizo esclava de sus palabras. Porque Adriana acaba de decir, todos en oncología estamos con testes de que con 4% más de beneficio le vamos a hacer quimioterapia. Eso. Bueno, ninguna de estas pacientes, ni aún la premenopausia axila positiva con el recurrence score que vieron, tiene 4% de beneficio de la quimio. No llega a 3. Es decir, son simplemente... Todos estamos en la misma duda, ya lo dije. Kento sobre Virginia Caclamani dijeron,
uy, esto no va más, porque no sabemos por qué es el efecto. Vamos a ver el offset, el NRG, ¿qué dice? Panel de Saint-Gallen, casi el 50% de esta paciente le da tamoxifeno solo. Siguiente pregunta. Esta es el mismo score, la misma edad y ganglio positivo. Seguramente conocemos cuál va a ser la tendencia, pero votémosla rápido. O sea, ganglio positivo premenopáusica. Quedó bastante claro en la primera pregunta que no le pediríamos oncotype y que haría quimioterapia como primera indicación. Vamos a pasar a la otra. Esta es la anterior. Vamos a esta, la edad. Acá cambia la edad. Esta es una paciente muy joven, 34 años, con un tumor chico, con ganglio negativo, un T1 grado 2 y un recurrence score de 12. ¿Qué recomendamos en una paciente muy joven con un tumor de bajo riesgo genómico, siendo luminal? Tamoxifeno solo, supresión de la función ovárica con tamoxifeno, con inhibidores, quimioterapia, seguido de endocrinoterapia. Acá la edad, digamos, que pone un poco en aviso del tratamiento, ¿no? De que uno indicaría. A ver, ¿qué deciden ustedes? ¿Votamos? ¿Se puede ver la placa? Bueno, bastante clara la tendencia que la indicación de esta mujer joven sería supresión de la función ovárica con tamoxifeno. ¿Gonzalo? Tengo mis dudas. Verdaderamente tengo mis dudas. Lo que me advertiste vos me hizo reflexión. No, pero fuera de broma, es una paciente que el único factor de riesgo es la edad. Es un tumor luminal desde el punto de vista clínico de bajo riesgo, desde el punto de vista genómico de bajo riesgo. La calidad de vida, o sea, es muy difícil sostener que la supresión ovárica, o por lo menos para mí, o sea, no encuentro mucho argumento para sostener que la supresión ovárica le va a dar un beneficio, por lo menos desde los... No encuentro mucha... Y claramente le va a afectar la calidad de vida. Así que me cuesta. Yo, siendo honesto, voté a favor de tamoxifeno solo. Lisandro, la recibís con el resultado de anatomía patológica. ¿Y qué le decís? Que va a ser tamoxifeno, perdón. Que va a ser tamoxifeno. Que de hecho esta semana tuve una situación horrible porque tuve la paciente con este caso, con un tumor más chiquito, qué sé yo, que con un oncotype de 6, recayó a distancia. Doctora Mota. A esta paciente le ofrecería tamoxifeno y inhibición de la función ovárica. Quizás la paciente anterior haría solo tamoxifeno, la de 47. Enrique. Una cosita, estoy de acuerdo. Una cosa que tiene que ver con la representación de los pacientes menores de 40 años en las plataformas moleculares anda en el orden del 4% menos. Es importante a la hora de pedir una plataforma molecular en una paciente menor de 40 años. Y las decisiones que uno tome en virtud de que están subrepresentadas, ¿no? Aníbal. Yo vuelvo a un concepto que se anunció ayer. Solo, a mi criterio, solo está subrepresentada una población que está representada por debajo de la que tienen la epidemiología natural del cáncer. Porque si van a esperar un trial en que se recluten 2.000 pacientes menores de 35 años con Oncotype, sí, bueno, sentarse cómodo. Entonces, eso es primera observación. Y respecto a lo que a este caso particular, en un mitin que compartí en Panamá con Mariana Chávez McGregor y con Michael Vail de Newcastle, les hice la pregunta: si modulaban las decisiones terapéuticas con un mismo resultado de Oncotype, si la paciente era mayor o menor de 40 años. Mariana categóricamente dijo: el Oncotype es el Oncotype, si yo se lo pedí, voy a tomar la decisión independientemente de la edad. Y Mark dijo, qué sé yo, tengo que pensarlo. No hay respuestas así blanco-negro. Bueno, no hay blanco-negro, Saint-Gallen. Adri. Fíjense,
Gonzalo. 30% supresión más inhibidores, pero un 30% tamoxifeno solo. No, obviamente que esta paciente tiene riesgo de recaída, eso está fuera de discusión. O sí, sea, claro. La paciente que tiene 6 de score de recurrencia, tiene, lamentablemente, tiene riesgo de recaída. El tema es si nosotros vamos a poder modificar ese riesgo de recaída con quimioterapia o con supresión ovárica. El oncotype no sirve para definir si damos supresión ovárica o no. O por lo menos no hay ninguna evidencia. Entonces, si a esta paciente de 34 años le pedimos un oncotype y el oncotype no viene de 12, bueno, entonces, ¿para qué le pedimos el oncotype? ¿No? Sí, a largo plazo, T1 en 0, casi un 13% de recaída. Uno a 20 años, supongo. Lo que uno tiene que interpretar es si por darle quimioterapia la vamos a curar más. Sí. ¿La cura la hormonoterapia o probablemente no la cure nada más hoy por hoy, ¿no? Digamos, a la hora de no tener más tratamientos adyuvantes que la quimioterapia que compitan con la hormonoterapia sola en este subgrupo de bajo riesgo. Y esto de que las mujeres menores de 35 años son las que más se benefician de la supresión ovárica, que es cierto, en el Sofiel Text, también es cierto que esas pacientes, casi todas recibieron quimioterapia, todas tenían factores de riesgo más altos que esta paciente. Entonces, por eso a mí me cuesta encontrar un justificativo sólido sólido. Seleccionamos esta pregunta porque es lo otro está claro, o sea, 35 años, dos ganglios positivos, está claro que va a ser quimioterapia, pero tenemos muchas pacientes jóvenes que por screening llegan a un tumor de bajo riesgo y hay como un concepto en general de que hay que hacer todo en estas mujeres, pero creo que no, que hay muchas pacientes que se pueden rescatar de no hacer quimioterapia o supresión ovárica. Es como el extremo de la viejita que no le vas a hacer quimioterapia porque es viejita. Bueno, sigamos. Esta mujer es premenopáusica con un cáncer de mama estadio 3 que está finalizando los 5 años de ablación ovárica con un análogo y un inhibidor de aromatasa no esteroideo. Ella tuvo muchas artralgias, pero fue aceptable el tratamiento. Como terapia ongoing, va a discontinuar con alta chance de que vuelva a menstruar. Está completando 5 años de un soft o un text con inhibidor de aromatasa upfront. Usted discontinúa el tratamiento, la baja a tamoxifeno, suma tamoxifeno, pero le agrega análogos LHRH, análogos LHRH con inhibidores, es decir, que siga con lo mismo, o exemestane. ¿Votamos? Creo que lo más importante acá es tener en cuenta. Muy bien. ¿Puede salir la placa acá? Bueno, interesante. La mayoría de la audiencia vota que en esta paciente que está finalizando su adyuvancia o completándola, es posible que vuelva a menstruar y le daría tamoxifeno. Doctora Zamora. Me parece que si tenés la posibilidad de hacerlo, lo haces y vas a tener que hablar con la paciente de esto. También hay un dato que no ponemos sobre la mesa en las guías, que es que hoy las pacientes opinan mucho sobre su tratamiento. Y es difícil hacer hormonoterapias extendidas en pacientes que tienen muy clara cuál es la calidad de vida que a veces tienen con esto. Entonces me parece que esto es muy individualizable. ¿Santiago? No, coincido con Liliana, es muy individualizable. Pero sí, uno la switcharía, seguiría. Ahí hay una cuestión que es el embarazo, pero ya es otro tema. Hablo antes. ¿Enrique? No, solo considerar que una paciente de este tipo tiene un riesgo de recidiva a 20 años muy, muy elevado en base al metaanálisis de Oxford y uno tiene la sensación de que 5 años de tratamiento es muy poco. Muy bien. Gustavo, ¿alguna opinión? Lisandro. No, preguntaría que la evidencia que hay es para hormonoterapia extendida con tamoxifeno, por eso votamos todos eso, y no para seguirla bloqueando, y es una pregunta abierta que hago a todos. Muy bien. Es así. Última pregunta, creo. Esto es lo que se votó en St. Gallen. Fíjense que la mayoría también coincidió con darle 35%. Acá tenemos 75% en la audiencia de tamoxifeno solo. La segunda en orden fue seguir con lo mismo,
durante 10 años probablemente. Bueno, acá se completa la primera parte de la discusión. Vamos a tomar un café y volvemos para la segunda parte, donde va a estar el doctor Vela y el doctor Casá. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el último bloque de lo que se presentó en St. Gallen. Le pedimos a todos que entren. No sé si están todos los... Vamos llamando a los panelistas. La doctora Carola Alemán, la doctora Sabrina Barchuk, la doctora Adriana Borello, la doctora Victoria Constanzo, Diego Caen, Ernesto Korbenfeld, Sergio Luchini, Cristian Micheri, Eugenia Renati y Francisco Bonstecher. Continuamos entonces con la misma modalidad de respuestas concretas. Y pensando que son casos que no son reales, pero que son parecidos a la realidad, aunque a veces no estemos de acuerdo con pedir ciertos tratamientos, y menos si no los vamos a utilizar, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. ¿Esta es la primera pregunta? ¿No? Sí. Ahí está. Bueno, para no darme vuelta, es una mujer de 63 años que fue tratada hace 9 años por un cáncer de mama estadio 2 con ganglios negativos. Se hizo un tratamiento conservador con tumorectomía y radioterapia, así como tratamiento adyuvante sistémico. Ahora tiene una recurrencia homolateral, grado 2, muy localizado a nivel de la piel, de los tejidos blandos. El tumor es receptor positivo y GER negativo. La estadificación, incluida la axila, es negativa. La lesión es menor a 3 centímetros del pezón, y sería pasible de una cirugía conservadora con buenos resultados cosméticos. ¿Qué recomendaría? Las opciones son mastectomía, tratamiento conservador o tratamiento conservador más radioterapia. Es decir, cirugía conservadora más radioterapia. ¿Comienza la votación? Bueno, es una mujer de 63 años, entonces resumimos que hace una recidiva a los 9 años de su tratamiento primario. Y todos se inclinan, la mayoría por lo menos, 60% mastectomía, el tratamiento conservador solo sin radioterapia un 9%, y un tratamiento conservador con radioterapia un 30%. Bien, entonces quedamos ahí. Ese es entonces el resultado de lo que se vota, mastectomía. Hacemos primero las preguntas.
Primero la votación. Primero la votación. Bueno, que ya primero las preguntas. Estoy mirando la opinión de cada uno y después vemos entonces lo que se votó en Saigalen. Perfecto. Opinen. Carola, ¿cuál sería el tratamiento indicado para vos? No, yo creo que las dos opciones son válidas, tanto la mastectomía como la cirugía conservadora con una reirradiación. Un poco dependerá de la decisión compartida junto con el paciente, básicamente, con la paciente. Bien. Pero... sí, Renati. Coincido con Carola. Las dos son válidas. La mastectomía es la indicación estándar, digamos, pero... Hay trabajos que demuestran que una retumorectomía con una reirradiación, si el caso lo permite, tiene muy buenos resultados con las mismas sobrevidas. Sería suficiente. Perfecto. Sí, ¿puedo votar algo? Sí. Estoy de acuerdo con que el gol estándar sigue siendo la mastectomía. Sin embargo, como en este caso, con un intervalo libre de enfermedad prolongado de 9 años, una biología favorable, un tumor luminal alike, la posibilidad de reirradiarse... Y la preferencia de la paciente, la opción de una cirugía conservadora y reirradiación en el lecho de la tumorectomía es factible. Estos casos son típicos para una discusión multidisciplinaria en una unidad de mama con mastólogo, un radioterapeuta. Por supuesto. O sea, quiere decir que se tiene en cuenta entonces, tenemos en cuenta el tiempo. ¿Sí? Un comentario nomás. Sí. ¿Luciano? Sí. Acá estoy. ¿Quién me habla? Acá adelante. Allá. Francisco Mastecher. No, la importancia de hacer la consulta con el radioterapeuta antes de tomar la decisión con el paciente, me parece. Acá hay si uno opta por algo conservador, que es completamente válido. ¿Puedo decir dos cositas? Una, ¿es un segundo primario o es una recaída? Dos, Luisa, ¿cuáles son los riesgos de reirradiar y cuándo se puede reirradiar? Mira. Porque si no se puede reirradiar, es mastectomía. Lo que acá no sé quién dijo, yo tengo un grupo, no todo, que mandan al paciente antes de operarse, que es fundamental, porque tenemos que ver los estudios, la fibrosis, revisarla minuciosamente, entonces porque la alternativa es la mastectomía. A veces cuando la lesión es muy chica, digo, operala con un margen amplio, pero la mayoría si no hace radioterapia prefiere no hacer conservadora. Yo lo que digo a veces, y lo quiero comentar acá, que opinan que hay muchos cirujanos, yo digo, esas pacientes yo creo que el margen debería ser un poco más generoso, aunque no quede tan maravilloso, no deformarla, porque no le vamos a hacer, por lo menos yo no les hago otra vez todo el volumen, el bust, como para asegurarnos un poco más. Viene mucho este tipo de paciente porque las pacientes viven muchos años en la actualidad y tienen recurrencias tardías y no quieren sacarse la mama, la mayoría, ni siquiera muchas pacientes años. El doctor Ferreira quiere hacer un comentario. Sí, doctor. Sí, yo en general, el doctor Pepe Dávalos Mitchell siempre me tiraba para que hiciera lío en la SAM y voy a hacer un poquito el lío. Yo creo que acá, no hemos dicho, la relación, primero, como dijiste vos, si es en la zona de la cirugía anterior, si es en otro cuadrante, la relación mama-tumor. Pero la gente, como dijo la doctora, las mujeres quieren conservar la mama. Yo recuerdo en la cátedra, le mostraba a los chicos y cuando le tenía que decir una mastectomía, la mujer empezaba a caer las lágrimas. Por más que después le vayas a reconstruir o lo que sea, a la mujer no le gusta que le saquen la mama. Entonces, yo digo, la pregunta es, del millón, esto, si nosotros hacemos una nueva conservación, hacemos una oncoplastia, simetrizamos las dos mamas, ¿vamos, digamos, a poner en riesgo la vida de la paciente? Absolutamente no. O sea, después, por supuesto, se consulta con el radioterapeuta, muchas veces lo hemos hecho, con la doctora Zunino, también con la doctora Vázquez, en el sentido de que ellos saben si tienen margen o no tienen margen de hacer una sobreimpresión en esa zona. O sea, que yo creo que se puede hacer conservación,
pero siempre y cuando la mama, el tamaño de la mama nos dé para hacer conservación, hacer una angioplastia y una simetrización para que no quede tan chica o tan sí. Asimétrica. Sí, Rafael Loisi. Nosotros, y en la literatura hay mucho apoyo, si uno reirradia, hacer una radiación parcial del volumen mamario. Uno no puede hacer tomar media mama, toda la mama, porque el resultado estético a largo plazo puede ser pésimo. Pero lo que quiero decir es que el cirujano debe colocar clips. Es fundamental, porque si no andamos al voleo un poco adivinando. Más en estas situaciones donde hay... Es una reirradiación y debemos ser muy precisos. Bueno, entonces... Yo, si me permiten, voy a defender otra postura. Así como dijeron que muchas pacientes no quieren el que se le extraiga la mama, lo sufren, obviamente es un órgano importante de feminidad. Pero también está la paciente, porque lo vemos habitualmente en el consultorio, que dicen, sáqueme la mama. Basta, ya no quiero pasar más, ya pasé por todo esto. Ya pasé por la cirugía, pasé por la radioterapia, algunos la pasaron bien, otros no la pasaron bien. ¿Hay otra alternativa? ¿Me puede sacar la mama? Y uno puede hablarle de la cirugía estética, por supuesto, de la oncoplastia. Se pueden hacer, hoy se puede sacar la glándula y en el mismo momento irse con su prótesis y el problema está resuelto. Incluso a veces hasta se ven más lindas y piensan en una simetrización. Así que yo creo que no es una opción no válida. ¿Alguno opina lo contrario? No, yo quería sumar al comentario de Francisco. Claramente son pacientes para discutir en contexto de comité de tumores junto con el radioterapeuta siempre para que defina que se pueda reirradiar en el caso que se elija la cirugía conservando la mama, ¿no? Sí, señor. Me parece claro. Que cerramos, ¿no? Por eso. O sea, existe la posibilidad, siempre hay muchas alternativas y uno tiene que discutir con la paciente qué es lo que ella quiere también, ¿no? Que es importante. Bueno, vamos a la votación entonces de Saint-Gallen. Todos a favor del tratamiento conservador, más la radioterapia, un 60%. ¿Sí? Vamos a la próxima paciente. Ahí estábamos a ir más rápido. Este es el más fácil. La próxima paciente. Bueno, este es el mismo caso, de la paciente de 63 años, pero que recurre a los 3 años. La otra paciente recurría a los 9 años, esta recurre a los 3 años y sigue siendo un receptor positivo GER negativo, menor de 2 centímetros y ahí a 3 centímetros del complejo areola-pezón. Y las posibilidades, las alternativas son mastectomía, una cirugía conservadora y la cirugía conservadora más el agregado de la radioterapia. ¿Diferencia biológica entre esta paciente y la otra? Ernesto, ¿no la hay? No, la misma es parece. Es la misma. No es lo mismo, pero es una recaída. O sea, tiene una recaída intransyuvancia en los 3 primeros años. O sea que no es lo mismo. Pero dijo biológica, no de tiempo. Pero es biológica. Es biología. Una paciente que recae entre los primeros 3 años tiene una enfermedad más agresiva que una que hace un sonido primario. Plenamente. Sí. Pero el caso clínico muestra los mismos datos de receptores hormonales, todo eso. El mismo caso, pero es la diferencia del tiempo. Diego, ahí está, mirá. Diego, ¿qué propones? Tiene un curso clínico más agresivo. Tengo negrita, que es el mismo caso con tiempo distinto. Sí. En este caso, uno se orienta más a hacer una mastectomía, ¿no? Ajá. En este caso, en general, las mujeres eligen la mastectomía. Es un tiempo corto, hablando de la enfermedad volvió muy rápido. ¿Alguna otra opinión? Yo creo que sí. Actualmente, este grupo de mujeres termina eligiendo. Pero si pueden seguir teniendo las dos alternativas, digamos. Sí. El estudio fase 2 del ROTG, si bien es chiquito, digamos, muestra que la tasa de recurrencia en la preservación de la mama es muy aceptable, menor del 5% de las pacientes que eligen la recuadrantectomía más la reirradiación. Creo que de vuelta es una decisión a tomar consensuada, digamos, con el equipo multidisciplinario y con la paciente. Luisa, estéticamente, sí, ya voy con vos. Estéticamente, una segunda cirugía conservadora más una nueva reirradiación. ¿Queda aceptable el resultado cosmético? A esta paciente con 3 años de intervalo es extremadamente... No pensás en una segunda. Yo habla de otra biología tumoral, no es para eso. Y la literatura dice también que deben ser tardías las recurrencias. Sí, no, algunos trabajos dicen que a partir de los 2-3 años ya están aceptados. Bueno. Y
La verdad que estamos haciendo bastante. Por ahora no hubo mucho mayor complicación. Hay que ver bien cómo quedó la mama, si no está engrosada, algunas secuelas en la mamografía. Si uno es minucioso en eso, mi experiencia que es enorme, o sea, no creo tuvimos que todos... mayores complicaciones. Sí, sí, todos opinamos. Sí, puede ser que haya un poco más de fibrosis, pero nada más, por ahora. Pacientes van a volver a hacer el ganglio centinela, porque eso ni hablaron. Hay que volver a explorar la axila. Sí, sí, en los estudios vuelven a explorar la axila. Exacto. Uh-huh. Bueno, votación de St. Gallen. Bueno, acá no hubo mucha discusión, no se pelearon tanto como acá. Mastectomía 74%, igual creo que todos... concluyeron que era la mastectomía el tratamiento ideal. Pasamos a la tercera pregunta. Esto es recurrencia local después del tratamiento conservador. Es una paciente que desarrolló una recurrencia aislada mientras tomaba inhibidores de aromatasa. La recidiva se extirpa por completo y recibe tratamiento local definitivo. El tratamiento endocrino preferido a continuar sería cambiar inhibidores de aromatasa a exemestano o viceversa, continuar con el CD4 o CD6 inhibidores, cambiar a fulvestrán, fulvestrán más inhibidores, cambiar a tamoxifeno o el switch el tamoxifeno más inhibidores de CD4 y CD6. ¿Votamos? Entonces, la paciente recae con inhibidores de aromatasa y un 33, 31, 29. El cambio es a tamoxifeno, hasta ahora la mayoría, pero peleado con el cambio a progresar otra aromatasa o exemestano. Sí, empezamos con la mesa primero y ya estoy, Doc. Sí, doctora sí, Constanzo. Digamos, es una recaída local con resección completa, no es ni enfermedad avanzada ni adyuvancia, no hay contexto para usar inhibidores de CDK, usar fulvestrán complica la secuencia que vamos a usar cuando esta paciente recaiga y cuánto tiempo se va a inyectar, o sea que a mí me parecen como alternativa válida switchar a un inhibidor no esteroideo o eventualmente usar tamoxifeno, haría cualquiera de las dos. Sí, yo coincido con la primera minoría de cambiar a tamoxifeno. Sabemos que el fulvestrán es más efectivo en enfermedad avanzada que el tamoxifeno, pero una adyuvancia, es decir, una pseudoadyuvancia, no está estudiado. Uh-huh. Hay varios estudios en marcha hoy en día con los nuevos SERDs orales, giredestrán, y las ASTRAN, que van a definir el rol de los nuevos SERDs en adyuvancia. Y como comentó Victoria, también los inhibidores CDK en este contexto no están demostrados que tengan utilidad. Así que cambiaría claramente a tamoxifeno. ¿Diego? No, creo que no hay discusión. No, tampoco sería mal switchar a otro inhibidor de aromatasa, no me generaría mucha preocupación tampoco. El control sistémico está logrado, el control local es el que ya lo tenés de vuelta controlado, con lo cual... pero la verdad que si uno y la paciente puede tomar tamoxifeno, me parece que el cambio a tamoxifeno es lo más cómodo. Perfecto. ¿Sabri? No, yo coincido el rotar a un inhibidor de la aromatasa no esteroideo. Esteroideo. Coincido con eso. Perfecto. ¿Hay alguna opinión? Yo haría o tamoxifeno o hexametano. Lo único que me hubiera gustado es saber la edad de la paciente y si la recaída fue antes de los 3 años o más cercano a la finalización de los 5. Sí, pero sí, coincido con lo que han dicho los colegas. ¿Hay opiniones acá? Gonzalo. Sí, quería hablar el doctor Núñez Pirro primero. Bueno, Aníbal, entonces primero. Después Gonzalo. No, coincido con las dos propuestas, lo que opinó Vicky y creo que refrendaron por allá, de switchar a un inhibidor esteroideo, al menos tiene un trial de backup, que fue el trial effect,
que comparó exactamente esa situación, Fulvestrán versus Exemestane, pensando que Fulvestrán iba a ser superior, resultaron equivalentes. Por supuesto que uno dice tamoxifeno, sí, pero es más difícil encontrar el trial. Gonzalo. A ver, yo tengo una mirada un poco diferente. Esta recaída es intrainhibidora de aromatasa. Por ende, esta paciente, digamos, este tumor desarrolló mecanismos de resistencia al inhibidor de aromatasa, sea mutación de SR1, que digamos, en esta población está enriquecida con mutaciones de SR1, o activación de vías alternativas tipo PI3K o CDK4. CDK4-6, ciclina D, promoviendo el ciclo celular. No hay datos para que podamos nosotros recomendar una cosa por sobre la otra. A mí me parece que todas las opciones son válidas, entendiendo que nada está demostrado, excepto continuar con un inhibidor de aromatasa. Continuar con un inhibidor de aromatasa me suena a mí que, digamos, viene de es resistente al inhibidor de aromatasa. Es lo único que yo diría no hacer. Después el resto... es difícil de justificar un inhibidor de ciclina desde lo regulatorio y demás. Desde lo intelectualmente me parece que es razonable darle Fulvestrán, un inhibidor de SERD nuevo oral. No tenemos ningún dato, porque no hay ningún estudio en esta situación que nos oriente a qué es lo que hay que hacer. Pero seguir con inhibidor de aromatasa me parece que sería la última de las opciones que yo elegiría. Bien. Bueno, ¿ninguna pregunta más? ¿Vemos la votación de Saint-Gallen entonces? La anterior. Bueno, cambiar a tamoxifeno. Bueno, ahí está medio dividida, ¿no? Cambiar a tamoxifeno el 23% y continuar con un inhibidor el 16%. Y después tenemos un 20% que cambiaría Fulvestrán con inhibidores de CDK. ¿No? Quizás es un poco mucho, ¿por qué no? Constanzo, ¿vos qué opinás? Y tenés un 20% de Fulvestrán más inhibidores, ¿viste? Yo creo que... ¿Se está indicado acá el inhibidor cuando no hay una recaída? Es difícil porque no es el contexto donde se estudiaron los inhibidores de CDK4-6. Y esta paciente tiene peor pronóstico porque tiene una recaída local, aumenta sus chances de recaer a distancia, pero ¿cuánto tiempo se lo vamos a dar? Uh-huh. Es difícil contextualizarla. Entonces, pienso que controla la enfermedad local, no dejarla con nada. Me parece que la principal alternativa es darle exemestane. No me parece que esté mal darle tamoxifeno. Y es difícil encasillar a esta paciente en los estudios que tenemos. O sea que la seguiría y pensaría que eventualmente a la recaída puedo usar Fulvestrán y un inhibidor de CDK y es lo que está un poco más estudiado. Porque realmente después es difícil hasta cuándo le damos el inhibidor. Luchini, regulatoriamente vamos a estar en problemas para indicarle un inhibidor de ciclina, ¿no? Ok, sí, Nervo. Yo coincido con todo, solo que ¿cuándo podemos usar un inhibidor de ciclina? Solamente cuando es una enfermedad avanzada, sistémica o locorregionalmente avanzada e irresecable. O sea, cuando uno puede resecar y la paciente quedó R0, no hay lugar para el inhibidor de ciclina actualmente. No, no tendría ningún tipo de sentido agotar tratamientos. Sí, pero de enfermedad avanzada. En esta, pero... No, es cierto, no hay ninguna evidencia. Ahora, hace sentido bloquear la vía CDK4, CDK6. Reservar el... A mí me hace siempre ruido cuando el argumento de, digamos, obviamente no lo vamos a conseguir al inhibidor, así que, pero estamos hablando, me dijeron la vez pasada que esto es el mundo ideal y que tenemos todo disponible. Y si eso es así, a mí me hace mucho sentido dar el inhibidor para evitar la recaída, un abemaciclib para evitar la recaída, porque voy a bloquear el mecanismo de resistencia o uno de los potenciales mecanismos de resistencia que esta paciente claramente tiene. ¿Cuál es Fulvestrán abemaciclib me parece que es una opción razonable. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes con inhibidores de aromatasa que entran en resistencia por mutación RS1 adquirida?
Mira, en las pacientes que recaen intraadyuvancia está enriquecido, eso es como un 20, un 30% de las pacientes estas tienen mutación de SR1, y muchas de estas pacientes tienen activación de CDK4/6 y ciclina D1. Entonces, esperar que, digamos, no, el argumento de no usarlo acá para usarlo cuando recaiga, digamos, yo creo que acá la paciente se está jugando la posibilidad de recaída, así que no me convence. ¿No hay label all para indicar no, esto? No, lo sabemos con certeza. No, lo sabemos con certeza, y también es difícil a una paciente así, resecada, sin enfermedad medible, inyectarse mensualmente fulvestrán y tomar una medicación que implica controles sanguíneos, que tiene su toxicidad, cuando en realidad no sabemos todavía. O sea, es una situación difícil, digamos. En St. Gallen se votan esas situaciones que no están escritas y que reflejan la práctica. Sí, totalmente. Y esta es la ideal para un protocolo, ¿no? Todos estamos de acuerdo que con un protocolo de CERD, inhibidor de ciclina. Sí, pero suele ser un criterio de exclusión este para el protocolo. No, digo, si hubiera un protocolo para recaída, estaríamos todos de acuerdo en usarlo. De todas formas, yo creo que una paciente que recae localmente no es lo mismo biológicamente que recaer sistémicamente. Tal vez estaría bueno evaluar algo biológico, porque, claro, claramente, biológicamente, alguien que hace... Además, todos tenemos pacientes que hacen recaída local, y solamente local a lo largo del tiempo. Y nunca hacen recaída sistémica. Hay algo que todavía no entendemos, no sabemos de la biología, pero no creo que tengamos que decir que esta paciente es biológicamente de mal pronóstico por una recaída local. No, bueno, puede ser. Bueno, estamos jugando un poco con todas las posibilidades. Pero el panel absolutamente dividido refleja todo esto. Que tal cual. Sí. Pero tenemos claro que nosotros seguiríamos entonces con... haríamos el switch a tamoxifeno. Vamos a la próxima pregunta. Esta es una paciente, es recurrencia local también después de tratamiento conservador. Es una paciente que desarrolló una recurrencia local a los 4 años, aislada después del diagnóstico inicial, con tratamiento adyuvante con inhibidores de aromatasa. El tumor es fuertemente el receptor positivo y IGER negativo. Los estudios de extensión son negativos. La recidiva se extirpa por completo y recibe tratamiento local definitivo. Cuando se le diagnosticó originalmente, ella no había recibido quimioterapia adyuvante. Entonces, 4 años después de la recurrencia, estaba tratada con inhibidores de aromatasa. El tumor es fuertemente positivo para tratamiento hormonal. La recidiva se extirpa entonces por completo y no había recibido adyuvancia en quimioterapia. ¿Recomendaría pruebas de firma genómica para decidir recibir quimioterapia? La primera opción es sí, para determinar la sensibilidad a la quimioterapia. No, porque no recomendaría quimioterapia independientemente de la resistencia a la hormonoterapia, no porque no recomendaría directamente quimioterapia, no porque tomaría una decisión clínica sobre otros factores como el grado histológico, el Ki-67, el estado de los receptores, la edad que tiene la paciente. Y la última es, depende del tamaño de la recurrencia. ¿Votamos? Bueno, la mayoría se está inclinando en que dependemos de otros factores, factores clínicos, factores de edad, receptores y el grado de la paciente. ¿Opiniones, doctor Korenfeld? Yo estoy de acuerdo con la mayoría. Si fuese de bajo riesgo clínico, directamente haría el switch a hormonoterapia, otro agente hormonal, sin la necesidad de hacer quimioterapia. Si tiene algún factor de riesgo, tamaño, grado histológico, Ki-67, le diría una plataforma genómica, el Oncotype, para determinar y la quimioterapia la puede ayudar en disminuir el riesgo de recurrencia en esta paciente. O sea, tendría en cuenta los otros parámetros clínicos que no está descrito en este caso.
Bien. Yo no estoy muy segura si el Oncotype te sirve en esta situación. Acá está Aníbal, que lo puede explicar más con más data dura. Yo sí estoy de acuerdo con la mayoría de que me baso en varios factores para determinar qué hacer, pero también recordemos que hay un trabajo un poco viejo, el CALOP, que compara hormonoterapia contra quimioterapia, también lleva unos años, antes de que hiciéramos todos estos tratamientos hormonales nuevos y no demostró beneficio en la sobrevida. O sea que yo quimioterapia por ahora no la haría, trataría de rescatarla con una nueva línea hormonal. Aníbal, si querés decir algo del Oncotype. Sí, Aníbal. No hay validación de plataformas genómicas para recaídas. Uno puede tener la intención, pero si ustedes piden, por ejemplo, el Oncotype y surge en el pedido de que es una recaída, se lo van a devolver. Le van a decir que no porque no se van a hacer responsables, porque no está validado para recaídas. Uno puede tener la inquietud y por qué no, y que qué sé yo, bueno, pero no está. Ah, una preguntita, sí, te dejo, Adrián. Recidiva per se, ¿hay cabida para la quimioterapia en pacientes que no recibió primariamente quimioterapia? ¿Adrián? Sí, obvio. Ah. Sí, tiene factores pronósticos adversos, sí, va a tener, esta paciente debería recibir quimioterapia. No independientemente de los factores. No, los tomas en cuenta los factores. Sí, claro, los tenés que tomar en cuenta, sí. O sea, yo decía... Independientemente, no, la paciente estoy de acuerdo con Adriana, pero si tenés esos factores y da para quimioterapia, tenés que hacer quimioterapia. Ok. Esto, en este caso tenés un Ki-67 de 30%, con un tamaño tumoral de 1 centímetro, con receptores hormonales fuertemente positivos. ¿Optan por hacer hormonoterapia exclusivamente, quimio seguido de hormonoterapia o le piden una plataforma genómica? Ese es un caso que se puede plantear. Sí, la pregunta mía es la siguiente, porque este caso lo seleccionamos porque trae, digamos, a revisar una duda conceptual. Y esto es que cuando la paciente tiene una nueva lesión dentro del parénquima mamario, porque esto no es en tejidos blandos, uno plantea si es una recurrencia de su tumor o un segundo tumor primario. Obvio que acá apelamos a nuestros patólogos, no sé si están alguna de Alejandra Maciel o Guernique, pero ¿hay manera de identificar, digamos, a un segundo primario de una verdadera recurrencia intraparenquimatosa por patología? El hallazgo de carcinoma in situ, por ejemplo. Bueno, es una pregunta difícil de contestar. Depende. Si nosotros la vemos en íntima relación con el lecho, si nosotros vemos que el tumor está desarrollado en pleno espesor del lecho quirúrgico, bueno, podemos pensar que se trata de una recurrencia. Lo que pregunta Adrián es si hay carcinoma in situ. Sí, lógicamente, si hubiera carcinoma in situ, uno puede pensar que es un segundo primario, lógicamente. Eso es algo que siempre miramos, si hay carcinoma in situ o no, porque si hay carcinoma in situ, eso significa que eso es un tumor primario. Entonces, sí hay algunos elementos que nosotros podemos tener en cuenta para definir si es un segundo primario o si es una recidiva en el mismo lugar, ¿no? Sin duda. Bien, bueno, vamos entonces a lo que dijo el panel de Sengalen. Bueno, lo que contestaron todos entonces es que tienen en cuenta los factores clínicos como la edad, el estatus de los receptores de progesterona, Ki-67 y grado histológico. Sabemos un montón. Sabemos mucho. Vamos a la próxima pregunta. ¿Es terapia endocrina adyuvante? Esta parecería sencilla, pero vamos a tratar de complicarla como somos todos nosotros. Considere una paciente con cáncer de mama, estrógeno positivo y HER negativo, la duración adecuada de la terapia endocrina para alguien con enfermedad en estadio 1 sería. ¿Es 5 años? ¿7 u 8? ¿10 años? ¿O indefinido? Hasta que la muerte nos separe. Bien, ¿votamos?
A ver, ¿se ve ahí? Ahí está. Bueno, el 94% dice que, la gran mayoría, dice que tamoxifeno 5 años en pacientes con estadio 1. ¿Alguien plantea en estadio 1 y qué tiene en cuenta para hacer extendida? Doctor Corbenfeld. Yo coincido con la mayoría de 5 años, pero planteo un escenario donde sea un estadio 1, donde determinamos el oncotype u otra plataforma genómica, y es de alto riesgo genómico. La verdad que en esos casos uno dudaría en realizar una extensión de Sochubansi. No hay data. Tenés que tener en cuenta la tolerancia de la paciente, la preferencia de la paciente, el riesgo inicial. Pero en una paciente estándar, estadio 1, con riesgo bajo, 5 años. ¿Es Eugenia? ¿Te sorprendí? No, coincido con la mayoría, sí. Estadio 1, por supuesto que no vamos a aclarar de nuevo que en el contexto, la paciente, el caso, la edad. Por ahora me parece que sí, que lo estándar es 5 años en estos pacientes. De acuerdo, 5 años, sí, sin duda. Bien, Barchuk. Yo creo que para la gran mayoría de las pacientes sí, 5 años, pero tendría una consideración en las premenopáusicas, aunque sean posmenopáusicas a los 5 años, porque esas se benefician de, si eran premenopáusicas al diagnóstico, posmenopáusicas sí. a los 5 años. Acá no está aclarado, dice estadio 1. Claro, pero bueno, pero sería esa consideración en premenopáusicas, sí consideraría extendida con tamoxifeno si siguen premenopáusicas, y rotaría un inhibidor si esperamos posmenopáusica a los 5 años. Bien, yo haría una mínima aclaración. Sí. Si la paciente toma un inhibidor de aromatasa con axila negativa, 5 años son suficientes. Si la paciente toma tamoxifeno, no todos los estadios 1 son iguales, hay estudios que muestran que extender a 10 años el Atom y el Atlas tiene beneficio en sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global, entre un 2 y un 3%. Hay un montón de tratamientos que hacemos por un 2 o un 3% de beneficio, pero yo no sería tan tajante que 5 años son suficientes, pero lo discutiría. Sí, por ahí tener en cuenta, la calidad de vida, ¿no? Que ya lo hablamos previamente, ver cómo se siente esa mujer al tomar el tamoxifeno, si se lo puede extender, si lo tolera o no lo tolera. Bueno, yo creo que también eso permite pensar en hacerlo más tiempo o no. Okay. Una cosita quiero aportar. Ah, déjalo que... Sí, sí, obviamente. Y cerramos. Tenemos la prioridad. No, pensé que ya estaba. Sí. Hay un estudio randomizado que comparó 5 versus 10 años de un inhibidor de aromatasa, y ese estudio fue positivo a favor de 10 años, a favor de sobrevida libre de enfermedad y menor incidencia de cáncer de mama contralateral. Sin embargo, la toxicidad ósea, mayor incidencia de fracturas y osteoporosis, lo pone, es un elemento muy importante a tener en cuenta y eventualmente se reservaría en pacientes de alto riesgo. No estamos hablando de un estadio 1. No, una sola cosa y a Gonzalo que me pidió decir una. La mía es que, digamos, Atom y Atlas dan un 3%, 3, algo por ciento de beneficio, pero cuando el riesgo es más alto puede llegar al 11%. Así que bueno, hay que leer toda la biopsia, ¿no? Gonzalo. Es un comentario respecto de que acá tenemos una herramienta fácil, barata, online, que es el CTS5, que es un score que cuando la paciente completa 5 años, uno tiene que cargar 3 datos muy simples, el tamaño tumoral, la edad de la paciente, el grado histológico, y en función de ese CTS5 nos va a ponen CTS5 en Google y aparece ese score de cáncer de mama y ahí divide a las pacientes en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo y a las que si esta paciente fuese de bajo riesgo hay que hacerle solo 5 años. Y si uno usa una plataforma genómica para definir el tratamiento debería usar el Breast Cancer Index, sí. ¿No? El BCI. Sí, fue muy genérico. Que es el único que está estadio 1 y entra, es una bolsa muy grande. Sí, está bien. Núñez, de Pierro. Aníbal. Dos observaciones mínimas. Cuando hablamos de Atlas o Atom, ok, pero solamente había un 10% de premenopáusicas en Atlas y Atom. El 90% eran post y por lo tanto arrastraban las cifras. Respecto al CTS5, atención, porque la propia Ivana Sesta, que fue la que desarrolló, ¿viste? Hace la observación que es con mucha cautela el uso en pacientes premenopáusicas porque sobreestima el riesgo el CTS5.
es perfectamente válido en pos. No, no, lo hago genérico, ¿no? Es perfectamente aplicable, como vos decías, Gonzalo, en pacientes posmenopáusicas, ojo, en premenopáusica, porque los propios diseñadores dijeron que no funciona. Ok, bueno, vemos la votación entonces del panel de San Galen. ¿Esta es, no? Sí. Bueno, 5 años. Sí, está borroso, así que no sé si lo vamos a considerar. Pero es un 80% y algo, dice ahí. Bien. Bueno, acá no hubo mucha discusión. Pasamos a la otra, si va un poquito más rápido, porque estamos casi en tiempo y falta la otra mitad. Enfermedad oligometastática. Dice una paciente con cáncer de mama, estadio 2, de un lado, que se encuentra un nódulo axilar contralateral. Esta paciente debe recibir terapia definitiva con intención curativa, incluyendo cirugía axilar contralateral y radioterapia y tratamiento adyuvante estándar. Esa es la pregunta. La respuesta es sí o no. Estadio 2, un nódulo contralateral. ¿Debe recibir todo el tratamiento estándar? Bueno. ¿Votamos? Los votos no se ven. Ahí está. Bueno, un 80, casi 90% dice que sí, que debe completar el tratamiento. Y acá no se aclara si está estudiada la otra mama o no. O sea, si hay una... hay un oculto por ahí de la mama contralateral o si es una metástasis de su mama original. ¿Cómo encararían, Barchuk? En principio, bueno, una metástasis axilar contralateral para el TNM es un M1, ¿no? Pero la realidad es que en las series retrospectivas el comportamiento biológico, o sea, a largo plazo de estas pacientes con única... metástasis axilar contralateral es más parecido al de las pacientes con enfermedad N3 que al de las pacientes con enfermedad sistémica, ¿no? Entonces yo creo que merece el tratamiento locorregional. Locorregional. ¿Borelo? Bueno, un caso que nosotros lo discutiríamos en mi equipo en multidisciplinariamente, posiblemente optemos por tratamiento locorregional con cirugía y radioterapia. Y, bueno, habría que ver la biología, receptores, edad del paciente, el grado. Posiblemente, si es un hormonal, alguna terapia adyuvante sistémica hormonal. Ok. ¿Y lo Gini? Sí, estoy de acuerdo con la doctora Varela. Yo, sí, primero que nada, bueno, tocaría la biología tumoral. Lo discutiríamos en un ateneo y lo más probable es que le hagamos la linfadenectomía y el tratamiento lo corregimos. Okay. O es un primario oculto, o la otra alternativa es que sea una enfermedad oligometastásica. En ambas situaciones estoy a favor de hacer el vaciamiento axilar en la axila contralateral, claramente. Uh-huh. Esta es una oligometastásica porque se discute así, dentro de ese ítem, digamos. Ahí, está planteado de esta forma, con lo cual el tratamiento es ese. Okay. ¿Constanzo? ¿Estás de acuerdo? Bien. Hay una... Sí, Eugenio. ¿Linfadenectomía o hacer nada más que la extirpación del ganglio? Linfadenectomía. Linfadenectomía coincide entonces. Es una enfermedad oligometastásica, cruzó la barrera. ¿Las características del vaciamiento axilar, radioterapia o no? Claro. Bien. ¿Alguien quiere opinar del público? No, sigamos. Bueno, sigamos. Vamos a la... Sigamos. Bueno, no, el tratamiento completo o contralateral... Para la mayoría, ¿no? Y vamos a la última de mi parte, enfermedad también oligometastásica, es dentro del mismo caso. Una paciente dice ha sido diagnosticado con cáncer de mama receptores positivos y GER negativo, con un tumor de 4 centímetros en la mama, axila positiva y aislado, acá se agrega un aislado nódulo pulmonar. El paciente recibe terapia de inducción con inhibidores CD4, CD6 y anastrozol o inhibidor de aromatasa. Y tiene una respuesta clínica completa. ¿Recomendamos agregar algo más? Las opciones son
cirugía, sí, cirugía sola, radioterapia, ambas o ninguna. ¿Votamos? Tumor receptor positivo de 4 centímetros, axila positiva, con, se agrega un nódulo pulmonar y había recibido inducción con inhibidores de C4-CD6, con respuesta completa. ¿Sí? ¿Se agrega algo más? Bueno, está dividido. ¿Alguien se arrepintió? Respuesta completa pulmonar. Habla de respuesta patológica completa, clínica completa. Clínica. 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 Sí. Claro, eso. Es el planteo de la cirugía del primario. Exacto. En el contexto de un estadio 4, digamos. Exacto, claro. Pero con respuesta no. Completa. Sí, pero en principio, hasta claro. Al menos el último trabajo presentado en San Antonio 2021, creo, no me recuerdo, que comparaba, ¿no?, ante esta situación, si se operaba un grupo o no se operaba, y la realidad es que no era mejor la cirugía del primario. Uh-huh. En contexto del estadio 4, así que estimo que no. De todas formas, lo plantearemos en enfermedad medible. Acá no hay... Es para discutir. Otros trabajos, claro. Hindú, sí. ¿No? Sí, yo estoy de acuerdo con el enfoque inicial de comenzar con tratamiento sistémico en estadio 4. Sabemos que hay un subgrupo de pacientes oligometastásicos, HER2 positivo o receptores positivos HER2 negativo, que son largos sobrevivientes y que eventualmente se está hablando de cura. Así que en esta paciente tuvo una excelente respuesta al tratamiento inicial. Se operaría el tumor primario. Ahora, cuando nosotros tenemos respuesta completa patológica, perdón, respuesta completa clínica, la operamos. La operamos igual. Ahora, el estándar es operarla. Hay un gran porcentaje que así contestó que no hacía nada. Continuaría con el tratamiento sistémico y operaría, irradiaría el tumor primario. Con el objetivo de curarlo, obviamente que se verá. Pero son pacientes que a priori, por el subgrupo tumoral, por la excelente respuesta al tratamiento sistémico, tienen grandes chances de ser una larga sobreviviente. De los que... Perdón, ¿la larga sobreviviente va a ser porque le sacaste el tumor de la mama o no? Claro, por eso no queda claro. La pregunta es bien complicada. Un poquito capciosa. No dije nada, hay pero... Hay datos que muestran que la cirugía del estadio 4 no impacta en la sobrevida ni en el tiempo libre de enfermedad, ni siquiera en la calidad de vida. Es el estudio es que no necesita la paciente una toilette local. Es el estudio prospectivo que se presentó en ASCO del 2020, randomizado, en ningún subtipo tumoral. E incluso en los triple negativos fue el etéreo. O sea que si consideramos que esta es una paciente, estadio 4 inicio y está en respuesta, yo no la operaría, excepto que progrese, entonces uno vaya a operar lo que progresó como para mantener la terapia sistémica. La paciente está así por la terapia sistémica. Sí. Aparte, continuará siempre con la terapia sistémica, obvio, no es que va a quedar sin esta conducta no está definida sistémica. Y hay un estudio prospectivo fase 3 que está en marcha, va a tratar de contestar esta opción. Si en pacientes que logran respuesta completa clínica con el tratamiento sistémico, suma o no hacer la cirugía. Eso está en estudio, enfermedad oligometastásica. No, yo lo que quiero decir es que esto no es una oligoprogresión, sino que esto es una paciente oligometastásica de entrada, porque si no, ahí la conducta podría ser diferente, porque si vos te estás progresando localmente, tuviste respuesta sistémica, entonces vos ahí sí haces un tratamiento local y continuás con el tratamiento sistémico. Pero no es este paciente, este paciente claramente, si es larga sobriedad, lo será con mama o sin mama, digamos, con tumor mamario no pareciera, digamos. Pero bueno, es discutible. Ok. ¿Alguna opinión más del público? Así avanzamos porque nos falta la otra mitad. Bueno, gracias. Bueno, ¿seguimos con acá la segunda parte? Bueno. Vamos a votar si quieren seguir. No, o si... Yo no voto por la cirugía y radioterapia. Sí. Bueno, bien. Por vos. Sí. Ah, bueno. Vos fuiste, Sangal, decí la verdad. Vamos a la segunda parte. Ah, yo acá tengo dos cosas. ¿Puedo estar con las dos? Sí. Bueno, vamos a la primera pregunta de la segunda parte. Estadio 1, triple negativo. ¿Usarían un Keynote 522? Sí, no. ¿No? Pembroneo. Sí, bueno. ¿Quieren que veamos la votación? ¿Nuestra? No, primero que voten ellos. Porque si no, por eso. Vote. ¿Eh?
Bueno. Vamos al panel. Victoria. No, digamos, no todas las pacientes son para todos, ¿no? El estudio con pembrolizumab es claro, paciente con tumor mayor a 2 centímetros o axila positiva. Hay pacientes donde uno puede desescalar. Tumores pequeños probablemente no necesiten todo ese tratamiento. Okay. ¿Alguien tiene una posición distinta si no seguimos? Porque no tiene sentido que nos encharquemos acá los oncólogos. No, no. Adelante. Ah, la votación de San Galen, perdón. ¿A la paso yo? No, si lo ponen ellos. ¿No? Está repartida, ¿eh? No son tan contundentes como nosotros. Sí. ¿Esas son mis fotos, Adrián? No. ¿Esas son mis fotos? Sí, esas son las tuyas. Esas son las fotos mías. Me hablaba mucho el doctor Gómez Agüí. Me hablaba mucho y no podía sacar. Unos no saben hablar en español y los otros no saben sacar fotos. O se nos iba el internet de la computadora, eso pasó. Se nos iba el internet. Bueno, andó. Sigamos. Andó. Sigamos. La otra pregunta es si el paciente que hizo este esquema debe, con respuesta patológica completa, debe seguir utilizando pembrolizumab. Votación. Que no bueno. Hizo pembro antes. No, lo hizo completo el esquema y lo dice. Es en la respuesta completa si seguís o no seguís hasta los 18 meses. Claro. Yo voy diciendo algo ya se comentó de esto, sí. ya se habló bastante sobre el estudio. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Yo creo, hoy por hoy, la respuesta debería ser sí. Sí, claro. Pero esto es una excelente situación mañana, para intentar descalar el tratamiento. Sí. De hecho, ya está en marcha un estudio que va a responder esta pregunta. Sí. Porque el racional para descalar el tratamiento es muy fuerte. Aún los pacientes que no reciben inmunoterapia ni adyuvancia, solamente es en quimioterapia y logran respuesta completa patológica, tienen excelente resultado a largo plazo. Hoy Jorge Nadal, tempranito, sí. Mostró el estudio GEPAR nuevo, sí. Del estudio alemán, que en neoadyuvancia combinó quimio con osin, durvalumab, sin durvalumab en adyuvancia. Y esos pacientes también tuvieron ventaja en sobrevivencia libre de enfermedad y supervivencia global. Y además hay que tener en cuenta otros dos factores importantes. Aproximadamente un 15% de los pacientes que reciben pembrolizumab tienen eventos inmunorrelacionados grado 3-4. No es poco. Además, el costo una droga de alto costo. Sí. Vamos a la pregunta. La votación. Está bien tu acotación, Ernesto. Yo estoy de acuerdo, pero me parece que eso debería ser dentro de un ensayo clínico. Claro, porque claro, acá por hay supuesto. Mucha gente que se está formando y nos puede escuchar y lleva ese concepto el día de mañana, el lunes a su casa y va a desescalar. Sí. Entonces me parece que no hagan eso en su por eso acotó que hoy por hoy, con los datos que existen hoy, es sí. Está bien. Si tuviese la posibilidad de aconsejar a una paciente incluida en ese ensayo clínico, fuertemente le sugeriría que ingrese. Bueno, vamos a la votación de. ¿Ya vimos la votación de cosas? No, ya vimos. Listo. Entonces ahora tenemos un T2 N0. Es candidata a una terapia neoadyuvante, preferiría terapia cirugía, vamos para el revés, quimio neoadyuvante, como hacemos antes del Keynote 522, o Keynote 522. Sí. Los escucho. Ah, la votación, perdón. Orden. Vámonos, vela. Vos me tenés que ordenar. Sí, hay que ordenar. Si quieres la dirijo de acá. Sí. Bueno, ya está. Ya está. Bueno, pero ahora discutamos. Sí. No sé, a ver, Diego, Ernesto. Sí, las ventajas de la neoadyuvancia,
no solamente es conservar la mama, que es obviamente un aspecto muy importante. También comenzar con neoadyuvancia te brinda información pronóstica y te permite ajustar el tratamiento de acuerdo a si la paciente alcanzó o no respuesta completa patológica, en este caso. Así que claramente esas pacientes que tienen 2 centímetros o más indicaría el tratamiento que ha demostrado mayor tasa de respuestas completas patológicas. El 65% de nuestras pacientes, esa situación se alcanza ¿cuál es respuesta ese completa patológica. Porque hay una y además tenés la posibilidad de tener menor probabilidad de encontrarte un ganglio axilar. Okay. O sea, vos harías neoadyuvancia. Sí, sin duda. ¿Y cuál es neoadyuvancia con Pembro? ¿Cuál es ese esquema? Pembro. ¿No tiene criterio de inclusión para el sí, sí. Sí, porque tiene más de 2 centímetros. Mayor o igual a 2 centímetros. Claro. Bueno, sí, sí, sí. Listo, ya está. Me parece que no se... Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Bueno, para un paciente con estadio 1, HER2 positivo, neoadyuvancia con TCP, con un trifaena, digamos, más adyuvancia, perdón. Ah, adyuvancia, con un trifaena con PERTU. Un APT común. O TDM1, creo que esto. No, todos los oncólogos. Voten, voten. Prácticamente toda la comunidad oncológica. ¿Vos pusiste basa lo, foto? Basa esta indicación en un estudio de fase 2 con solamente sí. 400 pacientes. Pasaron los resultados del estudio APT con un follow-up de 7 años que logran sobrevivir libre de enfermedad del 93%. Bueno. Y 95% de supervivencia global. Una alternativa en pacientes, supongamos que tiene una reacción de hipersensibilidad severa al paclitaxel, es rotarlo a TDM1, basados en los resultados del estudio ATTEMPT, que comparó pacli semanal más TRASTU versus TDM1, con excelentes resultados también con TDM1. A 3 años tenían 98% de enfermedad libre de enfermedad, pero que tuvo... no demostró tener menor toxicidad que el esquema del pacli semanal con trasto. Seguro no es para doble bloqueo con axila negativa. Las respuestas de ellos están acá. Por Dios, esta foto. Bueno. Me queda sin internet, Eso pasa. Bueno, sigamos entonces. Me parece que no... Sí, sí. Y estas eran las últimas. Con responsabilidad, sí, sí. La que sigue. Mujer de 43 años con estadio 2. Esta es la que sigue, ¿no? Triple sí, negativo, sí, sí. En la que también tiene mutación del BRCA, recibió un Keynote 522 y en la cirugía tiene enfermedad residual, la pregunta que hacemos siempre. En adición al Pembro, ¿usted agregaría CAPE o la PARIP? O cualquiera de las dos en secuencia. ¿Votaciones? Es difícil y es una discusión súper actual, digamos, ¿no? Sí. Si la paciente tiene BRCA mutada, tiene un biomarcador y un tratamiento para eso con beneficio en sobrevida global, de que probablemente lo laparib sea insoslayable, uno puede plantear que hizo platino, que tiene enfermedad residual a pesar del platino, pero bueno, eso es un análisis de subgrupo y no es del todo claro. Yo creo que uno debería usar olaparib. No sé si alguien pagará la combinación, no hay datos de efectividad, pero sí de seguridad en enfermedad avanzada. O sea, que uno podría usar, desearía usar pembrolizumab y olaparib. Pero tóxica la combinación, ¿eh? Olaparib-pembro tiene una toxicidad. Si tuviera que preferir... Hay protocolos que cerraron esa rama. Y si tuviera pregunta, que preferir, usaría... Ernesto o Adriana o cualquiera de los oncólogos, ¿qué dicen las aprobaciones de olaparib y pembro? ¿Van por separado? Sí, van por separado. Listo. Van sí, por separado. Van por separado. Porque las pacientes de... nuestra la hemos puesto así. Y la del Olimpia no hacían... otro tratamiento sistémico. Así que se piden por separado. No, ninguno. Sí. Sí. La evidencia de capecitabina y adyuvancia que todos usamos en nuestra población caucásica no es tan fuerte. Hay un estudio español que también se hizo con
con la comunidad de Latinoamérica que fue negativo, en adyuvancia. Así que yo optaría por olaparib, por los datos fuertes, el estudio Olimpia, ventaja en supervivencia global. Y además el racional de combinar un inhibidor de PARP con inmunoterapia, tanto, por ejemplo, en cáncer ovario o en cáncer de mama avanzada, existiría en cierta base racional biológica de sinergia. ¿Y hay algunos datos en enfermedad avanzada con durvalumab? Esto es sumar, sumar al y pembro, hay un estudio, o sea, en marcha, sí, también. Sumar al pembro. O sea, sumar al pembro. O la parís pembro. Le repito que las aprobaciones están, sí, por separado. Pero si hay que elegir, o la parís. Bueno, sigamos con la que, la próxima. Bueno, esta es una pregunta para pacientes luminales y es muy, muy clara en cuanto a la formulación del problema. Se encuentra una mutación BRCA, hizo ACT sin respuesta patológica completa y entonces uno iría a indicar olaparib, abemaciclib, los dos con evidencia fase 3, o ambos en secuencia. Votaciones, aprobaciones por separado también, ¿no? Sí, no, aparte eso. Eso de ambos en secuencia es algo que surgió ahí, porque la verdad es que no hay ningún estudio para eso, ninguna aprobación para eso. Es... Yo... ¿Saben qué? Quiero ver la votación. Veamos la votación de ellos. ¿Por qué? Porque después te quiero preguntar qué secuencia usarías, cómo sería tu formulación. Veamos la votación. Yo optaría... Miren. Sí. Bueno, pero votaron muchos, ambos en secuencia. Sí, la pari clarísimamente tiene un nicho importante, ¿no? Sí. Beneficio en sobrevida global, un tratamiento dirigido a un biomarcador. Es bien, y ambos en secuencia, ¿qué secuencia? Ernesto, Adriana. Sí, yo optaría, parece como demasiado, dos terapias target secuenciales sin evidencia. Yo, si tuviese que optar entre olaparib y abemaciclib, opto por olaparib. Creo que en el estudio Monarch no se mostró ventaja en supervivencia global. Sí está contraindicado utilizarlo en forma concurrente porque tienen toxicidades superpuestas. Diarrea, neurotoxicidad. Yo optaría por el biomarcador, por el olaparib. De todos modos, esto yo lo discutí mucho después de la votación con Mariana Chávez, del Anderson, y me dijo esto no tiene sustento racional el día de hoy. No sé por qué votaron esto. Igual si tenés que secuenciar, que sería más lógico hacer olaparib un año, que solamente un año, y después irte a los dos años de ABEMA. Que la randomización tenía que ser dentro de las 12 semanas del último tratamiento adyuvante. 12 semanas. O sea, tres meses de la radioterapia, pongamos. ¿Y ABEMA cuánto tiempo después? Creo que hasta 16 semanas. 16 semanas. 16 semanas de la cirugía. Igual, tampoco es un año después, digamos. No. No. Igual no lo haríamos. No lo harías. ¿Alguien lo haría? No. Hoy no. Bueno. Bueno, ¿hay algo más? Creo que no. Perfecto. Bien. Bien. Bueno, solo para cerrar, agradecerles a todos haber estado y votado y participado. Muchas gracias a los panelistas, a cada uno de los disertantes. Creo que fue un simposio muy compacto, pero enormemente rico. Y vamos a tratar desde la OCE y la SAM de seguir fortaleciendo estos encuentros y haciéndolos crecer, porque creo que son muy productivos para todos y permiten el enfoque multidisciplinario que redunda sin duda en el beneficio de nuestros pacientes. Gracias a todos. Gracias a la gente de la organización, gracias Inés, Ezequiel, por lo impecable del sostén tecnológico de todos y la organización. Gracias Pablo Gandino. Bueno, gracias a todos.